Ay, ay, si hay alguna de las cosas que más yo, ¿cómo se dice? Me arrepiento. ¿De qué? De no haber sido músico, vale, yo. ¿Usted qué le gustaría haber tocado, señor? La guitarra, el bajo, el trombón, también me gusta mucho el trombón. Todavía está tiempo, señor, todavía está tiempo. Además, ¿usted tiene buen oído para la música? No, pues sí, pues, pero según yo, ¿verdad? Pero no se me... Pero ya de viejo, ya no, yo creo que ya está un viejo. Pues pero así sí me hubiera gustado ser músico. A ver, que diga que su historia musical empezó de joven, pues tampoco, ¿eh? Así como que... Pues estás equivocado, porque yo siempre he hecho versos desde chico. Sí, por eso, señor, pero imagínese ustedes un ejemplo. Empezó después de los 40 en la radio. O sea, ya se hizo después famoso. Después de los 70. Se hizo famoso después de los 50. Entonces, pues al final del día, usted todavía es un ejemplo de que se puede todo a cualquier hora. Sí. Yo grabó por eso su no primera canción a los 80. A los 80. La segunda a los 90. Cada 10 años, ¿no? Se va a grabar otra ya en el 2021. No, pues sí, se queda uno con cosillas que decir, ¿por qué no le eché yo gano? De hobby, ¿no? Es que eran chavalos, si están oyendo los jóvenes. Aviéntese, hijos, aviéntese a todo, porque luego ya nomás de viejo, nomás le quedan los puros, la pura reconcomia de lo hubiera hecho, me hubiera aventado, le hubiera dicho. Sí, aviéntese, muchachos, algunas cosas que quieran hacer, aviéntese. Se los dice un viejón, que ya, no me, ya, ¿para qué? Aviéntese de bien a bien. Dato, anotado. Anotadísimo. Anotados datos, no tenía esos datos que van a ser los que les van a... O sea, no tenemos que arrepentirnos, más bien tenemos que hacer las cosas. ¿Quieres ser narco? ¡Aviéntese! No, espérate. Quédeselo, sino midiendo las consecuencias, decir, ok, me voy a aventar jale también. ¿Qué me puede pasar? Todo. Si aún así puede más, cuando pones en una balanza, puede más tus ganas de mover jale que el miedo que te puede causar, caer a la cárcel, que te maten, que te... Que la ¿las consecuencias? Entonces eso... ¡Aviéntese! ¡Aviéntate! Pues qué güey. Ay, no, ese cosa está muy feo, Cheto, no. No, pues es que el chino sale con su batea de babas. Crudo y real. No, pues por eso yo también te hablé con crudo y realmente. Sopesa las cosas y adelante. ¿Sabes cuánta gente? Yo creo que todos estamos arrepentidos de algo en nuestra vida. Todos. Sí. Uy, muchas cosas. 25 años de edad o aunque tengas 70, te arrepientes de algo en tu vida. ¿Cuál las crees del arrepentimiento? Yo creo que en el caso mío, para no meterme ya en camisa de once varas, puedo decir que yo me arrepiento de no haber estudiado, aprendido a ejecutar algún instrumento musical. De eso yo estoy arrepentido de eso. Uh-huh. ¿No? Hay gente que está arrepentida de haberse venido para el norte, de no haberse casado con alguien o de haberse casado con alguien. Hay gente que está arrepentida de haber perdido su virginidad a temprana edad o de no haberla perdido más temprano. Puede ser. Conocen las mieles, las mieles del sexo y dicen, pues ¿quién andaba yo? Pira la Ferrari, se rió, creo que le di la pata mala. ¿Quién estaba yo perdiendo, no? Pues cada quien, o sea, todos tenemos un arrepentimiento grande en la vida. Es más, vamos a abrir la línea telefónica para que la gente nos platique de qué una de las cosas... Porque no vamos, yo no voy a estar aquí diciendo a la gente, platíqueme de qué estás arrepentido y esperando que me cuenten. No. Una de las cosas por las cuales tú te arrepientes puede ser desde una cosa bien sencilla hasta una cosa más fuerte y más profunda. Depende de la comodidad con la que tú sientes al hablar con nosotros. Muy bien. Ahí, tú de qué, dime una cosa. Te pregunto a ti primero porque tú siempre, tú nunca me fallas. Le pregunto a Giselle y sale con, que ayer no me comí un yogur. Le pregunta al chino. Ay, claro que no. En realidad nada. En realidad, señor, pues la verdad que... Ahí, tu derecho. Señor. Una cosa de la que has arrepentido a esas alturas de tu vida. De haber nacido hombre. Yo me... ¡Oh, my God! No caigas. Nomás le quiero aclarar a ese señor que está sin pelo del otro lado de la pantalla... Espérate. Me refiero al chino, señor, me refiero al chino. Que yo soy más hombre que él, nomás le digo. ¡Vámonos! Lo que quiero comentar, Don Cheto, es que de lo que más me arrepiento, la verdad, es de haber preferido en algún punto de mi vida darle más prioridad
a mi profesión y a mi carrera que a mi relación. Yo tenía una familia, una relación de más de 5 años y pues preferí venirme a Estados Unidos y dejar mi relación y dejar la familia que yo estaba formando por venirme a vivir y a luchar por un sueño. Entonces, eso me arrepiento porque a partir desde hace casi 8 años que llevo viviendo en Estados Unidos, estoy sola. ¿Puede ser una pregunta? ¿La relación es la persona que yo conocí? Sí, sí, bebé, sí. ¡Ay! ¡Que regresen, Don Cheto! No vamos ya a regresar porque nos llevamos muy bien y ya somos íntimas. Pero sí le di prioridad a mi carrera más que a mi vida personal y eso me arrepiento. Ahora, ¿qué te hace pensar que la vida personal hubiera funcionado? No sé si hubiera funcionado, pero yo preferí darle prioridad a la carrera y eso me hace arrepentirme. Ok, bien, está muy bien. Giselle, no vayas a salir con tu batea de babas de... Ay, Don Che. Me sirvieron un bistec y no me comí todo el... No, porque era algo. Punto. Ay, pues es que tengo muchas cosas, la neta, que me arrepiento. No digan nombres ni nada, puedes decir, me arrepiento de que en algún momento dejé entrar a mi vida una persona que no me valoró, o no sé, nada, no sé. Creo que... ¿Qué les dije? Es que, Don Cheto, ok, la neta, es que yo no soy así como de abrir mi corazón. Pues ahora no, pues abre mi corazón, porque es lo menos que merece el público, es que nosotros también debemos. ¿A poco vamos a hacer de esos programas que nomás queremos de allá para acá y de aquí para allá nada? Bueno, ok, si hay una persona en particular, ok. Nomás están hablando y nunca se abren ante su público. Bueno, está bien, hay una persona en particular de mi pasado que sí, la verdad, sí me arrepiento. Me dejó algo muy bonito. No voy a mencionar, pero sí me arrepiento porque creo que cuando entregas mucho de ti, das lo mejor de ti y ves que la persona no lo valora, creo que eso te hace sentir, pues... O sea, hubo una persona en tu pasado que le diste más de lo que recibiste. Al que le dio Acapulco, cuerpo y alma. ¡Ay, cállate, estúpida! Acapulco, cuerpo y alma le dio. Le di todo en mi ser, Don Cheto, y no lo valoró. Está bien. Pero creo que eso, bueno, eso le duele a uno especialmente. Es bonito que tú abras tu corazón. Quiero pensar que lo que te dejó de algo bonito va a ser el carro. No te creas. No, lo que sea que haya sido, ¿no? A veces hay heridas muy bonitas que nos deja la vida. Sí. Chino, pues yo a mí, la verdad que, o sea, sí tengo, pero no sé, es que en realidad no. Javier, adelante. Ya se las he contado, bueno, tengo dos. Una de la que sí me arrepiento, cuando yo llegué aquí, trabajaba en una fábrica, en una de cortar carnes en el congelador. Y pues me volví así como que así jefecillo, mano derecha de los jefes. Sí. Y no le dije que me iban a mandar a Alemania a un curso de máquinas. Y el estupidísimo no fue. Y el chavo tiene como un mes que supe del chavo que tomó esa posición. Y el vato hace como 250,000 al año. Una casota. Tú no viniste. No, eso no te puedes arrepentir. Tú no fuiste porque no tenías papeles. No, pero al vato que fue no tenía tampoco. Le arregló la compañía. O sea, tú te arrepientes de no haber tomado la oportunidad de irte a Alemania ya que a que te... Ahorita hubieras de estar. Casa. Como Guten Tag, Guten Tag, Ramón. Guten Tag, el Vindaví. Guten Tag, el Vindaví, allá. Mira, de esta, casó con una alemana, chino. Tú ya en un partido del mundial, tú ya ibas a exportar con orgullo la playera de Toni Kroos. ¡De Alemania! Ibas a traerla del Chicharito. Ibas a traerla de Toni Kroos. Chino, tú ibas a traerla de Toni Kroos, la de Timo Werner. Pero la estupidísima. La estupidísima. Ahí trae la de dio. La de Ochoa y la del Tecatito. La del Tecatito. La de Toni Kroos, la de Leon Goretzka, la de Emmanuel Neuer. Y ahí traes la del Chagui Martín. Ok. ¿De qué se ha arrepentido usted en la vida? Ferrari, ábrinos tu corazón, por favor, mi. Que lo abra. Que lo abra. Que lo abra. Que lo abra. No. ¿De qué te has arrepentido a tu corta edad? De tragar mucho de niña. Ay, déjale en paz, bendigo. Del amor. ¿Eso qué, güeyes? Otra. Vérgale, dígale algo. A ver. Ay, es ¿cómo? Que de eso sufrimos todas las mujeres. ¿Qué del amor? Chico, ustedes ¿qué son del bien amor? Malditos. Entregantes a la persona. No. De no decirle a un morro que me gustaba. Lo amaba. Que lo amaba, salíamos y todo, y ahora pues el vato está casado. ¡Ay, qué raro! No te preocupes.
los casados son los que más pronto caen. Okay. Pero fíjate que está bien, hija, que está bien que tú dijiste que te arrepientes de no haberle dicho a él, porque la mujer luego, como que la mujer está todavía en un siento que en un momento muy viejo, donde todavía creen que todo tiene que salir de parte del varón. Y yo creo que esa modernidad que busca la mujer, esa modernidad y ese empoderamiento que se le llama, y ese renacer femenino que estamos viendo, que creo que es muy positivo en la mayoría de las cosas, también debe ser en cuanto a las relaciones sentimentales. También tú puedes decirle al vato, compa, ¿qué onda? ¿Te casas conmigo o te freseas, mijo? También, ¿no? A ver, Don Cheto. Líneas están abiertas, el Instagram de Don Cheto al aire también está abierto, igual que el dueño. Ahí también está abierto. A pesar de que usted tenga 18 años o tenga 68 años, hay algo por lo cual se arrepiente en la vida. Y para nosotros puede ser muy tonto, pero para usted no. ¿Me deja leerle uno, Don Cheto? Karina Rodríguez acaba de escribir y dice, Don Cheto, yo me arrepiento de haber tenido mis hijos sin haber tenido una profesión para darles lo necesario. Y de lo segundo que me arrepiento es de no haberme quedado con el amor de mi vida porque escogí uno que no valía ni un centavo. ¡Oh, my God! No, ahí te va esta, te va a gustar. Dice, Chino, no digas mi nombre, pero yo me arrepiento de no haber salido del closet antes. Me casé, tengo 3 hijos, al final me separé, ya salí del closet, pero ahora estoy pagando la manutención por 3 hijos y no me alcanza para ni más. Y te dejó su teléfono por si te arrepentías. Por si querías. Aquí estoy, mijo. Y al final, ¿qué decía? Aquí, postdata, aquí estoy chiquitito. No. Ya, esta está muy buena. Si también mantengo 3, mantengo 4. No voy a decir su nombre porque no creo que está fuerte. Son, no quiero yo, ¿verdad? Uh-huh. Aunque, dice, Don Cheto, ¿cómo está? Mire, yo juré casar a mi virgen. Uh-huh. Y así lo hice. Me entregué a mi marido virginal. Pero él ya estaba bien recorrido. Obvio. Y ahora que ya tengo 40 años, en verdad, nunca he probado nada que no sea él. Entonces digo yo, ¿cómo es posible que yo le di un regalo tan grande y él no me lo dio a mí? Claro. También yo debí de explorar otras cosas y de eso me arrepiento. ¡Wow! ¡Qué fuerte, Don Cheto! ¡Qué fuerte! Carmela. ¿Pero también le puedo decir algo a esa persona que le escribió, Don Cheto? ¿Qué? ¿Le puedo decir algo a esa persona que le escribió? Sí, nomás no digas el nombre, pero te enseño. No, le voy a decir algo aquí en el radio, Don Cheto. A mí me parece que uno debe dar los regalos no esperando recibir lo mismo. Entonces no te debes de arrepentir de algo que tú decidiste darle a una persona. Sí. Yo estoy de acuerdo, pero sí también le entiendo un poco. Pero ¿qué tal? Yo no he vivido la vida. Y ¿puedo? Pero ¿puedo aportar algo? ¿Qué tal si el regalo que él le da a ella, pues nomás no le gusta? Y ya debe haber dicho, ¿para esto me esperé? ¿Para esto me esperé? ¡No manches! ¿Era? No, y luego ven películas o algo, dicen, mira eso, mira nomás qué cosa tan chula está allí. Yo le le yo pasan el esta, video de Gabriel Soto. Este silbato de árbitro, ¿este qué? Mira, dice por acá, Don Cheto, yo soy una mujer que me arrepiento de no haber estudiado, no haber aprendido alguna profesión. Ahora me dedico a limpiar casas aquí en Estados Unidos. No me va mal, pero siempre traigo esa espinita de ¿por qué no estudio? Yeah. Okay. Regresamos con llamadas telefónicas. ¿Ya tenemos las llamadas, Litze? Sí, pero vamos a ir con las llamadas, Don Cheto. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. La pregunta del millón. ¿De qué se arrepiente usted? Ay, ¿de qué está arrepentido a estas alturas de su vida? Escuchando a Don Cheto. Señores, no importa la edad que tenga, hay algo por lo que ya estamos arrepentidos en nuestra vida, ¿no? Y es lo que estamos platicando el día de hoy. Platíquenos, ¿de qué está arrepentido usted? Los papás de Saí de mandarlo a estudiar tanto a Europa, a Londres. Y terminó aquí, terminando aquí dando notas robadas del TV Notas. El chino dice que él se arrepiente de no haber ido a Alemania. Pero lo bueno es que alemán ya hablas, ¿no? Sí, no. Aprendí alemán. Aprendí alemán, porque no se le entiende ni madre. Okay. Es más, el más alemán ya chino. Es por acá. Don Cheto, mire, ahí tiene de que yo tenía un novio que estaba empapelado, pero luego no me quise casar con él, y ahí tiene que me casé con uno sin papeles. Tengo 20 años en Estados Unidos y todavía ilegal. Ah, y así estaba la palomita de los papeles, así era.
Don Cheto, se le fue. De repente le vas a agarrar y voló la palomita. ¿Puedo contarle esta que me mandó Don Cheto una mujer? Su nombre es Monse, dice: bebecita, yo me arrepiento de haber dejado ir al Sugar Daddy porque le salía en barandales y obvio no era de él porque no me hacía nada y me mandó a la fregada. ¿Cómo? Y perdió la beca. O sea, perdió la morra beca. Tenía un Sugar. Un becario. Y andando con el Sugar, ella se embarazó de otro güey porque el Sugar no le hacía nada. Entonces, cuando le dice al Sugar que está embarazada, la mandó a la fregada y dice que ella se arrepiente. Pero el Sugar como que no le hacía nada en el hueso porque no trae bacha, ¿o qué? No, a lo mejor era un viejito, Don Cheto. Ah. Yo conozco una morra que le daban carro, le pagaban la renta, igual lo dejó ya. Habrá por ahí un viejito que me quiera mantener. Cheto, aquí hay otra que dice: una de las perras cosas que me arrepiento es de no haber alegado más a la hora de mi divorcio y por haberme hecho la digna. No le saqué dinero y yo le pude haber sacado hasta los tuétanos. ¿Cómo ve? Y esa está fuerte. Sí. A ver, ¿cómo? Repite. Sí, se divorció Don Cheto y por hacerse la digna no le quiso pedir nada al marido y le pudo haber sacado hasta los tuétanos porque él gana muy bien y no le quiso pedir nada y se quedó sin nada. Eso le pasa a muchas mujeres que dentro de la dignidad del divorcio no necesitan nada. Y luego al rato ahí andan, no, pobrecilla, no pueden, porque primero ya en su valentía del divorcio. Ah, la doña no, orgullosa. Ellos sí se ponen bien perritos y... Mira, yo conozco una morra que se divorció, tenía casa y todo, ¿eh? Entonces el vato ya con morros grandes, ¿no? Ya morros de 17 años, 16, 17, 18 creo que tiene la hija. Entonces el vato le dijo: está bien, si te quieres divorciar, porque ella es la que se quiso divorciar, ¿no? Le dijo: está bien, quédate con la casa para los niños. No, yo no quiero nada. Y ahorita ya anda queriéndolo otra vez volver a pelear la casa al vato, ya, pero ya no puede, porque ya dijo que la casa no la quería y firmó un papel, no. Donde ella dijo: sí, yo no quiero nada de él, no, de ni nada quiero, lo que quiero es mi libertad. Y entonces ahorita ya anda. Y aquí está tu libertad, amor. Tu libertad, viviendo en un apartamento bien chiquito. En un depa, sí, ¿no? Pues obvio. Vamos con Mateo, línea número uno, que a ver de qué se arrepiente a estas alturas de su vida. Mateo, estás en vivo. ¿Cómo estás, Mateo? Muy bien, Don Cheto. Saludos allá a todos. Saludos, Mateo. Saludos a todos, Mateo. ¿De qué te arrepientes tú, Mateo? Don Cheto, yo me arrepiento. Hace 20 años, allá en México me iba a casar. Bueno, son dos cosas. Una, me iba a casar, y otra, me ofrecían muy buen trabajo con la Policía Federal y no lo acepté y me vine. Ok. Te viniste al norte en vez de ahorita de haber sido ya un placa así grandote y tú ya placa bien grande. Ya pez gordo, Don Cheto, pez gordo, ya de los perrones. Así de los que ya nomás está mandando gente. Sí. A ver, voy con José, línea número dos. Línea número dos, que también tiene un arrepentimiento con Reconcome. ¿Ya colgó? Ay, está bien buena esa. Dice que porque se juntó con la cuñada. ¿Cómo? ¡Válgame Dios! No sé por qué se le colgó. Híjole. Ha de haber dicho, es el mismo infierno, nomás con diferente diablo. Pero ahí sí, literalmente, sí es el mismo infierno, más diferente diablo. Sí. Voy con Marisol. ¿Está Marisol en la 3? Marisol. Sí, ok, pásame, Marisol. Buenos días, Marisol. ¿De dónde nos llamas, bella dama? Del estado de la Florida, Don Cheto. Ok, bienvenida a este programa que es más tuyo que el mío. ¿De qué te arrepientes tú a estas alturas de tu vida, baby? Pues mira, Don Cheto, yo vivía en un apartamento de dos cuartos. Yo vivía ahí por más de 15 años. Yo solamente pagaba $500 de renta y era una renta fija, congelada, porque el dueño así lo dejó cuando desgraciadamente murió. Entonces yo dejé ese departamento por ese precio, lo dejé para mudarme al estado de Washington, porque como en Florida no nos dan la licencia a los indocumentados, pues yo fui para allá para sacar la licencia. Entonces me mudé para Washington, no me adapté al clima, dejé ese departamento y allá pasaron tantas cosas que me hicieron perder muchas amistades muy valiosas. Cuando regresé para acá, sí conseguí la licencia, pero yo me arrepiento completamente de haberme mudado. Hubiera preferido seguir sin licencia porque yo perdí no solo ese apartamento, sino perdí muchas amistades. Ok, perdí el departamento, amistades. Quedó solita, pues. Moverse de Florida a Washington. Ahí le va esta. Dice: Don Cheto, yo me arrepiento de haber probado la perra droga. Yo le puse neta, me dijo: sí, no soy drogadicto, pero cada rato me siento mal de haberla consumido. Ya lo estoy superando, pero esa mancha ya quedó en mi vida y con mi familia. Pero algo lo han de haber agarrado. Sí. Sí, les ha de haber hecho algo a su familia que lo dejó como en vergüenza de...
bajo la influencia con de una estupefacta. A ver, pásame a Fernando, que dice que se gastó todo el dinero. A ver, línea número 4. ¿Cómo estamos, Fernando? ¿Estás en vivo? ¿Estás al aire, Fernando? ¡Ay, me oigo! Sí, pero te sale refe, vale, es con salivita. Tú soy... Oye, Fernando, ¿de qué te arrepientes, hijo? Y ojalá que mi señora me esté escuchando. Yo soy igual que el chino. Yo gasto mucho dinero en tarugadas. Yo lo acepto y ojalá mi señora lo esté escuchando y le quiero pedir disculpas. Nosotros hubiéramos podido comprar casa desde hace varios años. La acabamos de comprar, gracias a Dios. Pero yo me gasté como 20 mil, 30 mil dólares que teníamos ahorrado entre los dos en comprar carros y pagar una moto que había sacado. Eso, cómo me arrepiento, don Cheto. Sí, vale, este... ¡Ay, me identifiqué! Sí, pues dije, la mera neta, vale. Llevas tres peceras. No, cuatro peceras allí, este Aquaman allí. Bueno, definitivamente siempre va a haber una cosa por la cual usted ha arrepentido. Yo de ser músico, yo ya dije la mía. Está mi chafa la mía, pero de ser músico. De ahí para el real, pues no. Pero no hay que clavarnos tanto, porque a veces siempre hay algo bueno, ¿verdad? Ves como aunque las nubes estén negras, siempre la orillita está brillosa. Entonces, eso nos hizo, porque recuerden, hay una frase que me gusta mucho, que es, las cosas que hicimos, pero sobre todo las que no hicimos, son las que nos convirtieron en lo que somos hoy, ¿no? Así como las cosas que hacemos nos convierten en lo que somos, también las cosas que no hicimos son parte de eso que somos ahorita, ¿no? Regresamos. En vivo y a todo color, señores, en vivo y a todo color, donde se puede ver usted claramente y mis manchas percudidas que tengo en la cara. Esto es Don Cheto al aire. Pero somos radio, viejo, no le ven las manchas. No, pero me pueden seguir en Instagram, como quiera que sea. Ahora en su Instagram, usted pues se ve muy apuesto, anda enseñando de todo. Sí, los Photoshop. Ya ves uno en chorcitos ahí. Cacheteros y toda la cosa. Tenía una pregunta que quiero hacerle a nuestro público, a nuestro gran público que tenemos, nuestros cuatro radioescuchas. Pero fieles. Ayer platicaba yo con mi esposa Carmela mientras nos echábamos unos taquitos de bistec. Bueno, pues no eran de bistec, eran de puerco. Adobada. Que ya fue la revancha de los de adobada, pero ya como que era. Como estaba recordando, le dije, empezamos a recordar con Carmela de esas cosas de viejitos, de nuestros amigos de la infancia. Y Carmela cayó en una cosa, ya nomás le queda una amiga de la infancia, se le murieron todas. No. Esto estaba yo pensando, sí, una amiga de la infancia allá en el rancho, una señora, pues ya. Estaba pensando yo algo, ¿qué pasó con nuestros amigos de la infancia? No todos tienen el lujo de decir que aún los conservan. Algunos se pelearon con ellos, algunos con el paso del tiempo se fueron a vivir a otro lado, se distanciaron, ni fu ni fa. Algunos ya no viven, algunos en forma trágica. ¿Qué pasó con tus amigos de la infancia, chino? Adelante. Bueno, pues amigos de la infancia, sí, amigos, ahora que estuve la oportunidad de estar en Texcoco, vi a dos. Uno de ellos se llama Carlos, es como mi primo, y tiene su escuela de fútbol de Tigres, afiliada a Tigres. Oh, qué buena, pero dice que ahorita le ha ido mal, tenía 32 equipos y con la pandemia nada más tiene 12. Pero bien, ahí nos fuimos a echar unos tacos precisamente en la noche, de esos de a peso y muy buenos. Okay. Él podría decirse que todavía, y otro amigo que le dicen el 100, que también juega fútbol, tuve la oportunidad nada más de verlo de lejos porque él tenía coronavirus cuando yo llegué, entonces, pero bien, a gusto, le regalé una playera de fútbol. Ah, qué buena onda, chino, por él le pegas el coronavirus, vale, allí. No, ya acaba de llegar, hombre, pero ese ya tenía. Y tus amigos de infancia ahí con los que fuiste al colegio cuando ibas tú en chorcitos, bien peinadito, bien lambidito, bien fajadito, hijo. Señor, mi mejor amiga de la infancia que se llama Omega, en estos momentos. Omega. Oh, my God. Mientras tus amigos se llaman Carlos, María. Y el Tacuachi. Mi mejor amiga Omega.
Tenías que salir con tu bateo. Bueno, mi mejor amiga Omega en estos momentos es precandidata del Partido del Trabajo para la presidencia municipal de Morelia. Y Amador, que es otro de mis mejores amigos, está casado, tiene dos hijos y está muy feliz, es ingeniero y le va muy bien. Entonces, pues odio tengo a su esposa. Odio a su esposa. Tengo relación. Me lo quitó, maldita. Luego, mi amiga Nirani también se acaba de divorciar, está ahora sí que guapísima y soltera, feliz. Háblale, ¿verdad? Pues de mí, vale, háblale. Háblale de mí, pues. A ver, mándese un Instagram. Conocen y andan. Cuerpazo, cuerpazo, Nirani, para que la. Ahí te encargo muchos, ahí, te encargo mucho. Señor, usted está casado, nomás le recuerdo. Jugando, es un juego, nomás pues pasa un bla, bla, bla. Sí, ¿tus amigos de la infancia, Giselona? No tengo. No tuviste. No, no, de que usted... Todos lo odiaban porque era bien fresa. No, Don Cheto, creo que mi única amiguita. Era la fresa, la fresa del rancho, que no tiene amigos en el rancho porque era la más fresa y no se quería juntar con la chusma, chusma. Ay, no es cierto, señor. No, okay. Mis amigos pues yo crecí en el área de la Bahía, entonces allá de vez en cuando me mandan saludos ahí en Instagram y pues cada quien ya tiene su familia, sus bendis y todo. Y la que soy más cercana en estos momentos que vive aquí en Los Ángeles y de hecho su mamá y su papá son muy buenos amigos de mis papás, entonces por eso siempre estamos en contacto. Ya también tiene su bendy y tiene su trabajito, pero todo bien. ¿Y tú, sí, Ferrari, tus cholillos, tus amigas cholacholas de la infancia, encarceladas o qué, güey, hija? Las mataron, no, no es cierto. ¡Ay, ya, tío, ya! Ya están descansando en paz. En paz descansen, Hunts. Little Scrappy. Tengo dos, una que se llama Erika y otra Jessica. Las dos, pues, tienen familia con niños y todo. Una vive y como... ¡Y la única que nada! Una está, vive como 5 casas de mí, pero ni nos hablamos. ¡No manches! No, ¿por qué no? No sé. Siento como... yo la quiero saludar y como que ella... hola. Y se mete a su casa y yo... Okay. ¿Le has bajado algún novio? No. No, lo que pasa es que a veces uno le da vergüenza. Yo veo a alguien conocido en la tienda y yo me escondo, ¿vale? Agacho la cabeza, vámonos, con unos, no sé por qué. Así no sé por qué. Porque les debe, ¿por qué más? Sin contar la ultratumba, ¿dónde están sus amigos de la infancia? Mira, 2 en el purgatorio, 16 en el infierno y 1 en el cielo, hijo. Ahí están, ahorita los puedes sin encontrar. No, pues ya están, pues ya no. Por allá, no, sí tengo amigos vivos, ¿cómo no? El chino, señor. No, amigos de infancia, chino. Yo, no, tú no eres amigo mío de la infancia. Tú eres ahora de la viejez, ya. Ya de la infancia. Pero fíjate que no todas las historias acaban así. Algunas son muy trágicas, de sus amigos de infancia. Porque, mira, le preguntamos a la raza, y obviamente te tienen unas historiononas así, muy macabras, ¿no? De que mi amigo se metió a la mafia y andaba allí... Andaba remangado, o lo mataron, o esto y lo otro. O sea, no todas las historias acaban en bonito, ¿verdad? Algunas historias sí, las que todavía siguen siendo amigos de la infancia y te sigues todavía juntando con ellos y esa situación. Pero tampoco hay que clavarnos tanto en la amistad de la infancia. O sea, es muy bonita y qué bueno que se pueda seguir conservando. Pero los humanos somos de etapas, pues. Somos de etapas, no de etapas, ¿verdad? De etapas. O sea, ya luego vas... Te vas juntando con alguien, luego no, de los 10 que te juntabas de chico, ya de grande y nomás 2 o 3 siguen tu cotorreo, andan en lo mismo y se siguen frecuentando, los otros 7 pues no tanto, siguieron su vida, también su camino, sus gustos y esto y lo otro, ¿me explico? Es como si yo me juntaba con puro vato pisteador y luego ya no pisteo, pues ya trato de no juntarme tanto porque luego ahí está el gusanito, güey, pues de que edad. O al revés, volteado, si yo soy bien pisteador y los demás no me hacen el jalón, pues me junto con puro pedote como yo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces así está la situación. Qué bueno, el chiste es seguirlos recordando de alguna u otra manera. Y si usted se quiere sentir viejo, nomás mire a sus amigos para que vea dónde están ellos. Ya con hijos grandes y todo, ahí es donde dices tú, oye, tú, pues yo también ya estoy viejano, ¿no? Sí, pero ¿qué tal que usted es de los amigos que ya dio el viejazo? Sí, por ahí mismo, de hecho, por ejemplo, yo tengo amigos de chicos y luego miro y que sus hijos ya tienen 30 años, o ya digo yo, ay, esto también, creo que el mío también tiene eso, ¿me explico? Sí te da como que la realidad te da una aguantada, así como, hey, tú también estás ruco, ¿no?
Está ruco, no te me hagas el jovencito. Así está la cosa. Pues vaya, un recuerdo bonito para esos amigos de infancia, donde quiera que se encuentren. Don Cheto, al aire. Una hora más de programa, señores, la mera hora en punto. Oiga, me acabo de meter a su Instagram. Al filo del reloj. ¿Qué pasó, chino? ¿Te metí que le diste like a la fotota perrona o qué? Para ¿qué rollo con esas cosas que está enseñando? ¿Las tepalcuanonas? Para que duerman, hay dos, tres, mira. De almohada. En esos bombones. ¿Qué? Ya voy a abrir el OnlyFans. Yo creo que con esa ya. Ya para abrir un OnlyFansazo allí, cobrar unos $100 al mes. Ay, a ver, Don Cheto, ni las que están así bien buenonas cobran tanto. No más, pero yo soy. Yo soy material tanto para las féminas como tanto para los carniceros. ¿Verdad? Don Cheto, yo nada más le digo que sí le ando poniendo. Cállate, un cuarto de mi para su nombre. Casa y todo, ¿verdad? Lo que ocupo yo, que me mantengan. Sí. O sea, ese re bonito que lo mantengan uno. No, yo no estoy en contra de que la mujer sea la que traiga el pan a la casa. Al contrario, o sea, hay una valiente que me lleve y yo me quedo allí, mire, y le hago de comer, le limpio la cocina, los baños, todo a gusto, le aspiro, le trapeo y la espero como lo que es, una reina trabajadora, una abeja reina. Ahora una pregunta. Dígame. ¿Por qué tiene tan percudido y a la espalda baja? Es el efecto de las sombras. De la luz. Las sombras, ¿verdad? Sí. Juego mucho con las sombras, como Velázquez. Don Cheto, a mí me sorprende que usted se haya desnudado en Instagram. Bueno, me acabo de desnudar en Instagram. Sí, que a lo mejor, como dicen las morras, Mighty Lil Lady. Mighty Lil Lady. Así que den like. Pero, oiga. ¿Está peludo de pecho o está muy percudido? Estoy peludo de pecho, viejón. Estoy peludo de pecho, chino. Hombre, pues, hombre. Oiga, les quiero hacer una pregunta fuertezona. A ver. Fuertezona, ¿ok? Ahí les va. Díganos. La pregunta fuertezona del día de hoy es la siguiente. Ahí les va. ¿Cuál es el peor defecto que tienes? El peor defecto que tiene. Ay, que sí, pues hay que uno esconder... da a veces los defectos, pero todos sabemos que tenemos un defecto que es el peorcito de todos, el que tú consideras que es el peor defecto que tienes. ¿Cuál es? ¿Se animan a jugar este juego? Tengo varias. Una, que soy muy rencorosa. Ay, a ver, Giselle, claro. Tú vas a decir Oíme, ahora, el defecto... A ver. El defecto puede ser... Se está cortando, o sea, Gisela. Bueno, espérate, Gisela, que no vamos a reconectar porque creo que se cayó esta cosa. Bueno, voy a poner una canción y ahorita me dices todo porque sí me interesaría mucho conocer esa parte de Gisela. Ah, claro. Y del chino y de todo. Yo también. ¿Cuál es el peor defecto que usted cree que tiene? La mera neta. ¿Le ha dado problemas ese defecto? ¿Ha aprendido a vivir con él? ¿De verdad es un defecto? ¿Se lo han dicho otras personas o usted por su propio dictamen lo dedujo? Regreso después de la canción. Don Cheto al aire. Que se inviertan los papeles. Metan los papeles. dale, cambié poquillo allí. Ok, peor defecto. ¿Cuál es su peor defecto? ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué ha trabajado en él? ¿No ha trabajado? ¿Qué le han dicho? ¿Se lo han dicho? Usted nomás lo deduce, usted solo. Peor defecto. Giselle, me quedé contigo. Una princesa de Disney como tú, ¿tiene defectos? Uy, muchos, 80. ¿Cuál es el peor? Creo que una, que me enojo rapidísimo. Me hacen algo y me enojo rapidísimo, se prende la mecha, soy muy rencorosa
y que ha sido consecuencia de eso que me he peleado hasta con familia. O sea, me vale gorro con quien me tenga que pelear. Oiga, una pregunta. Ay, qué fuerte. ¿Ese combo viene con soda? Sí. Es que se aventó el combo, pues. Rencorosa y perrucha y explosiva. ¿Ese combo viene con soda? Hasta con juguetito. Ok. Y por Final Nine. Fíjate que yo sí he notado que eres rencorosilla, hija. Soy muy rencorosa. También mi esposa Carmen es bien rencorosa. Ah, ¿cómo me puede que sea así? Me da mucho agüiti a mí. Y yo le digo, me decepciona que seas así, Carmel. Cosa que yo hice un error en decirle eso, ¿verdad? Y me dije, ajá, pues tú, yo soy así como soy. Después dije, tienes razón, pues ¿por qué voy a hacer que sea como yo? Le dije, me decepciona porque te tengo en un concepto de una mujer capaz y inteligente y como para que estés con esos rencores que te hacen tanto mal. Carmela, ella está mala por sus rencores, güey, que tiene ella. ¿Usted cree? Fácil, por así está enferma, yo creo, vale. Saludos a todos los que se vieron, que se vieron retratados en este comentario. Chino, tu peor defecto. ¡Ay, chiquita! Y ahorita el chino va a parecer que como los que llegaban del norte y agarraron el costal y lo vaciaban así a media sala. Así va. Venga, tu peor defecto, chino. Creo que tengo un chorro, pero tres son los que más me... A ver, venga, mira, otro combo. Otro combo. Primero, la impuntualidad. Soy bien impuntual. Sí, correcto. Correcto. Segundo, no sé decir que no. A veces tengo un médico corazón. Ay, bueno, a ver, vamos a confirmarlo. O sea, ahí estamos contigo. ¿Puede confirmar esto? Sí, nunca había dicho que no. Siempre me dije. ¿Y el tercero, chino? Bueno... Ya, no voy a decir nada. Sí. Ándale. Infiel. Ah, me encanta. ¡Ay! ¡Ay, qué fuerte! ¡Cristo vencedor! ¡Jesús del huerto! ¡Lo acaba de decir en exclusiva! El chino dice que ha sido infiel con su esposa. Cosa que todo el mundo ya sabía. Tan, tan, tan. Claro. No, está bien, chino. ¡Qué valor! Como dice Lalo Mora, pero qué valor de Chinel. Que lo hace. La verdad. Ahí, hijo de la. Ay, chiquita. Ay, 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 este es el mañana combo de J Balvin, hijo de la verga. Regresamos y todavía no terminamos. No, mames, ahí es el combo de J Balvin. Papa, soda, McFlurry, juguete. ¡McFlurry! Este es un... A ver, venga, pues, venga. Ahí le va mi cajita feliz, Don Cheto. A ver. 20 piezas de McChicken. Yo soy explosivo, controlador y celoso. Tóxico. ¿Y la toxi no vino? Bien, sabes que te quiero felicitar porque es de valiente aceptar los puntos flacos de uno. Y un defecto así, o sea, ahora, vamos con líneas telefónicas, vale, porque se puso muy fuerte esto. Ya le dio miedo a Don Cheto. A ver, ¿y usted, señora? No, yo, ¿defectos? ¿Qué es eso? Ay, sí, señor. Vamos ¿A poco tanto? Con Joel. Joel, ¿cómo estamos, Joel? Buenos días. Viejón, su peor defecto, ¿cuál es? Buenos días. Buenos días, viejo. No, pues yo sí tengo un defecto bien grande, viejo. Ser bien llevado hasta con la gente que no conozco. Me bien llevativo. Sí, sí, fíjate que pues yo he conocido raza llevativa que sin conocerlos se empiezan a llevar conmigo y yo les digo, tú eres de los llevativos. Esos son los que me gustan. Porque yo también soy bueno para la llevadera, ¿verdad? O que ser llevativo. Fíjate que ser llevativo sí... Esa confianzudez que tienen los llevativos le pueden no causar gusta. Problemas porque luego hasta un mal golpe le han dado a raza que le ha madreado a otra gente. Vamos con Héctor de Las Vegas, Nevada. ¿Cómo estamos, Héctor? ¿Estás al aire? ¿Estás en vivo? ¿Cuál es tu peor defecto, Héctor? Para empezar, muy buenos días, Don Cheto. Gracias. ¿Cómo se encuentra el viejón? Ahorita ando muy bien, ando de muy buenos ánimos. Y ando muy contento porque la gente me está oyendo ahorita 4 personas. Qué bueno, qué bueno. Mire, pues mi punto es que soy un zángano. Todo lo deja la desidia, todo lo deja la desidia. Por más que me dice mi esposa, ya, fíjate, acuérdate de los biles, hay que pagar. Y yo digo, luego los pago. Y ya cuando me acuerdo, ya pasaron 3 días y ya, ahí van los recargos. Ya se me han metido en muchos problemas. Ok, todo decidioso. Somos dos. Los dos, ¿no? El gorrión y yo. El gorrión y yo. Somos Dios, el gorrión y yo. Yo también la decidí. Es una. ¿Cómo, hijo? Decidioso, pero yo soy el amo y señor rey del mundo de la decidia, yo, ¿vale? No, ¿para qué les platico?
No, ya sé. Está poniendo sus tenis en cajas y le dice el Venom, ¿cuándo terminamos? Y Don Cheto. Luego. Deja que pase lo de la pandemia. Luego, ¿no? Luego, dice, no, si un limpio el garage. Tengo limpiando el garage 5 años. No, de verdad, neta. Por estas 5 años. Y Carmela dice, hay que meternos 10 minutos, aunque sea 10 minutos. Quiero que vea este vato que le estoy enseñando. Yo lo ve. Ok, Chino me está enseñando una foto de un vato altote, bien dado, bota, sombrero, camisa desabrochada. ¿Ese vato qué dice? Dice, no digas mi nombre, pero tengo el peor defecto. Soy tartamudo y la neta como 2 o 3 morras me han dejado. He intentado hablar bien, pero no puedo. Ay, no, that's so... ¡Somos dos! El gorrión. No eres tartamudo, Chino. Tú nomás te traba la lengua. Nomás como que te queda pegada la lengua, sí, pero a veces nomás en ciertas palabras. Nomás en todas las palabras que empiezan con T, con P, con A, con B, con C, con D, F, G, H, I, J, K, L, M, D, R, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y y la Z no. Ok, ahí va. Ok, tartamudo. Es un defecto, pero es de fábrica, ¿no? La tartamudez, ¿verdad? Ay, pero Don Cheto, yo no lo vería como un defecto porque no es voluntario eso. O sea, por ejemplo, yo pienso que los defectos que tenemos nosotros, por ejemplo, Chino que dijo lo de la infidelidad o yo rencorosa, creo que eso es más decisión porque si en verdad lo quisiéramos cambiar, lo podemos cambiar. Ay, ¿quién pero dijo lo que de... quiero? No, ay, por eso, pero una persona tartamuda pues tiene ya ese problemita, digo yo, ¿no? Sí, no. No lo veo yo tanto como un defecto. Bueno, digo. Dice Don Cheto, yo estoy igual que el Chino, mi peor defecto es ser infiel, he tratado de no serlo. Pero estoy, como dice usted, una mirada, una sonrisa y ¡zas! Ya caí. Ok, la infidelidad. Ah, no, pues qué a gusto. Ok, dice... Ay, mírate que la raza se está aventando con sus defectos. ¿Yo saben de que tengo todos los que están diciendo? Dice, no se preocupe. El de infiel no creo, Don Cheto, porque usted es súper, súper... Dice negativo. Don Cheto, hablar sin filtros. Y me ha traído tantos problemas que ni le platico. O sea, hablar sin filtro. El ser tan así, tan... Hablar sincero, sincero. Es que sabes de que yo tengo un pensamiento que esos que hablan sin filtro, su sinceridad, no, pues nadie se las pidió tampoco, pues, ¿verdad? Uh-huh. También como que la sinceridad es fuerte. Yo te digo las cosas como son. No sé. Ahí está otro que dice, sin filtro, mucho sin filtro, Soy rencorosa, Don Cheto, y lo tengo que aceptar. Y eso me ha traído muchos problemas, porque hasta en el hecho de muerte y de personas que me dañaron, no las he podido perdonar. Y créame que es difícil y a veces me caigo mal por eso. Oye, Giselle. Mira. ¿Mande? Rencorosa, no perdona ni a los muertos. Mi amiga no vino. Dice, querer saber todo, ese es mi peor problema, dice Eliseo. Querer saber todo. Ay, pues, que nunca vas a saber todo. Sí, nunca vas a saber todo. Bueno, pero yo no estoy arreglando aquí a nadie ni nada. ¿Para qué mejor me callo? Don Cheto criticándonos a todos. Queriéndolos arreglar. ¿Verdad? Yo también estoy a la frente. ¡Ay, les va! ¡Yo! Tengo varios. Mira. Soy distraído. Correcto. Distraído. ¿Sabes? Me aviono mucho. Avionado. Soy... Dejo todo para mañana, que correcto, se llama postergar. Que para mañana. Postergar. Decidioso. Ok. ¿Qué más tengo yo? También. A ver, ustedes, ayúdenme. Así. Un poquito impuntual. Impuntual. Uh-huh. Mucho impuntual también. Huevón. Un poco huevón. También sí. No, un poco no. No, te voy a decir por qué si digo que un poco huevón, por un poco. Porque todo lo termino haciendo, el huevón no hace nada. Sí, no. Yo pienso que otra cosa. Yo lo hago de mal humor, pero lo hago. Es como las hijas cuando no quieren hacer el quehacer y lo hacen. Lo hacen, mulan las canas, pero lo hacen, ¿verdad? Así soy yo. ¿Qué más tengo yo? Yo tengo una, Don Cheto. A ver. Es medio distraído. Ya dije, pues, que soy avionado, distraído, muy distraído. Ah, avionado, ¿es eso? Fue la primera. Híjole,
Pues sí, la neta se le va el rollo, don Cheto. Un vaso machina ahí, ¿verdad? Ahora, ¿alguno de nosotros hemos tratado de mejorar en nuestro defecto ese y trabajar en el defecto ese que tenemos? Hell no. Why not? I'm good. ¿Sí he trabajado en mis defectos? Yo sí. Yo no. No, mírala, te voy a regañar. ¿Por qué no? Si tú sabes que estás mal. Porque y que en el momento, mal. No. En el momento que uno está siendo bien buena gente con las personas es cuando más aprovechan, entonces prefiero ser así. No debes de pensar así, porque ¿quién te ha dicho que tú estás siendo buena gente? Según tú estás siendo buena gente. No, sí, don Cheto. No. Todas no, las que me han aplicado, por las que he sido mendiguilla, es porque me la han hecho. Entonces, por eso me porto así. Bueno, está bien. Sí, esta morra. Ay, mi peor defecto es que me ilusiono luego. Ay, no, será la chica Ferrari que anda mandando mensajes. Ay. ¿Tu peor defecto? Es, I'm careless. ¿Despeinada? No, como que no enseño mis feelings. Tus sentimientos. Sí. O sea, ¿no eres buena para decirle a alguien te quiero mucho? No. ¿Ni a tus hermanos? Menos, ¿ah? Menos. Es muy difícil. Hasta con mis papás me tardó decirles I love you. Pues es que luego la gente que dicen, pues los psicólogos, que la gente que tiene problemas para decir te quiero, entre otras muchas cosas, es porque creen que al decir te quiero es una despedida. Hay un miedo dentro que si yo digo, ándale pues, te quiero mucho, voy a decir, y le dije adiós, si se muere voy a estar diciendo, y yo le dije adiós antes de morir. Como que hay un miedito allí que no les dices tus sentimientos de cariño a tu familia porque crees que si se los dices va a pasar algo malo y luego va a estar recordando esa parte, quién sabe. Pues yo sí creo que es muy importante trabajar en esos defectos, porque ya nos estamos metiendo en camisas de 11 varas, ¿verdad? Les voy a poner ejemplo, ya no los voy a enfadar, más un minutito. Es como el alcohol, el alcoholismo. El alcohólico, cuando el alcoholismo se convierte en un vicio, cuando ya te mete en problemas. Cuando ya faltaste claro. Por andar crudo. Faltaste el jale por andar pedo, en una peda le cateaste a tu ruca, le pegaste a tus hijos, te tienen miedo porque llegas pedo y ya es un desmadre, ofendiste a fulano, te quedaste dormido en la calle con el chirrión de fuera, te caíste borracho y te quebraste la cabeza. O sea, ya eso ya es un problema de alcoholismo ahí, se está metiendo ya con tu vida funcional. Y los defectos son igual, ¿por qué no tratarlos de esa manera? Digo, no soy experto y nada, estoy hablando lo puro loco, porque pues es lo único que soy, un loco. A lo mejor debemos de pensar que si ese defecto que tenemos, pues ese comportamiento que tenemos, ya está hiriendo a otras personas, debemos de tomar cartas en el asunto. Si está quitando momentos bonitos de tu vida por tener ese sentimiento, debemos de abrir los ojos y decir, ok, debería de trabajar yo en esto, o no debería trabajar en esto otro. Porque el chino dice que es impuntual. Y yo no lo veo así como que queriendo ser puntual. Tampoco. Correcto. O sea, soy infiel, pero no lo ando viendo como que quiera ser muy fiel. O sea, nomás lo reconoces, pero no haces nada. Y así no funciona. Debemos de empezar a actuar sobre esto. El que lo único que veo que sí actúa es ahí. Y te quiero felicitar. Porque ¿por qué, señor? Tú sí actúas para mejorarse ahí. Has claro, fracasado. Señor. Pero has actuado. ¡Ay, Don Cheto! Cheto al aire. Oigan, dicen que la contaminación hace más pequeño el miembro del hombre. ¡Ay, Los Ángeles! ¡Maldito Los Ángeles! ¡Lo que está contaminado! ¡Damn you, LA!
A ver, platícanos, es hija, liga. Resulta que durante los últimos años la comunidad científica, pues, obviamente nos ha alertado sobre los posibles riesgos que existen al vivir en lugares con altos niveles de contaminación. Pues ahora resulta que el tamaño del pene está siendo afectado por eso. Y la neta no es una broma, porque una reconocida científica ha advertido que, pues, la contaminación y en específico estas partículas de plástico que las embarazadas, pues, están teniendo y por medio de eso están amamantando y durante la gestación del bebé se lo están pasando a los bebés, don Cheto, y está saliendo que las criaturas están saliendo con un pene más pequeño del promedio que años atrás. Imagínese usted, esto nada más por la contaminación que existe en estos días. Ah, bueno, entonces ya. usted no. Porque no creo, don Cheto, que cuando su mamá estaba contaminada cuando usted nació. La Sauceda estaba, le decían el pequeño Chernobyl, por eso yo creo que estaba uno así chicampianón, hijín. Pues cómo, güey, no. Pues yo creo que yo nací en Chernobyl, ¿vale? Porque hablando del folo, claro, ¿no? Bueno, fíjate, se afectará la contaminación. Pues sí, don Cheto, ya lo están afirmando científicos, pero también están atribuyendo la disfunción eréctil, también la contaminación. Los Ángeles llega a estar contaminado, ¿eh? Claro. La mera verdad. Y los suburbios, pues, son un poco menos, pero en Los Ángeles, había momentos en que se miraba, yo recuerdo por ahí en los noventas, tú mirabas de lejos, cuando vinías por allá de Pomona, bajando por el 60 allá de Pomona, que se miraba a Los Ángeles a Siena, se miraba así la capa de smog. ¿De smog? Muy, muy fuerte, yeah. Muy fuerte, ¿cómo no? Decías, ay, está nublado en Los Ángeles. No, pues con razón, ahí Juan de Valimar y yo, las contaminaciones. Ahora, en China es una polución, un nivel muy grande de polución. ¿Será por eso que no vaya a ser que se me hace que edad? Que ya, pues, están chicampeanos, dicen que están chicampeanos y no. Sí, es el común denominador, es que están chicampianonis. A todas las películas 3X salen. Oh, sí, chicampianonis. Sí, ven ahí. ¿Qué andas viendo tú películas 3X allá, chino? Me hace muy raro. Pues ves películas y pues salen y pues ni modo que no los veas. Pues, sí. Pero no, ellos no enseñan sus películas asiáticas, la pornografía asiática no enseña las partes así totales. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Yo tengo entendido que no, ¿eh? No, estoy hablando en serio, tengo entendido que no, es un delito. O sea, las películas porno asiáticas no enseñan el rompirrasga, dijo aquel. O sea, le ponen cuadritos ahí. Bueno, manches. Según yo, pues, yo no he visto, pues ustedes díganme ustedes que se meten a las páginas, hijos. Ah, yo no, sí. Me meto. Chino, a ver qué, ¿sí sale? No, sí. ¿Seguros? Sí, chiquillos, pues no sé si sean de allá, pero de que salen y tienen cara de asiáticos, la tiene, señor. O sea, ni modo que digas que son mexicanos. Pues bueno, en el México hay mucho rasgo chino por la inmigración china que hubo hace mucho tiempo. Especialmente en Mexicali, Sinaloa, lugares, Nayarit, incluso Nayarit también allí, creo que ahí fue la matanza de los chinos, fue en Nayarit, ¿no? ¿En Chihuahua? ¿Dónde fue? En Chihuahua creo que fue. Bueno, ¿qué te iba a decir? Pues miren, dos cosas en las películas porno que yo he visto asiáticos, chiquillos, los morros, y las morras, no se con pelo, pues. ¿Eh? ¿Cómo con pelo? O sea, no. ¿Estás de acuerdo tú que no estamos hablando de eso y que estamos hablando del smog y que tú ya saliste ahí con que no se rasuran y que, o sea, nada que ver, chino, nada que ver. El chino. Tú siempre orinando tijuera de la taza. Orinando tijuera de la taza. Vámonos, Ferrari, por favor. Escuchando a Don Cheto. Don Cheto le dice es joterismo, pero es astrología avanzada con José Isaías y sus horóscopos. Señores, una hora más de programa. Don Cheto Alegre, yeah. Le da la bienvenida al buen José Isaías, que ya nos tiene preparados los horóscopos. ¿Cómo estás, José Isaías? Hola, muy buenos días, don Cheto. Buenos días ahí en cabina y a nuestros radioescuchas. Estoy muy bien, inicio de semana y con toda la energía positiva, don Cheto. Esto no, pues esa energía positiva. Vamos a empezar a hablar de los horóscopos que nos depara la semana según nuestro signo. ¡Empezamos! ¡Aries! ¡Aries! ¡Era del cisno, Aries! No cante, señor. Ok.
Así es, para todos mis queridos arianos, esos que son muy impacientes, pero muy emocionales, esta semana donde la luna creciente te traerá una renovación interior y empezarás a sentir que nuevas oportunidades se abren. Es momento de abrir nuevos caminos y de emprender nuevos proyectos y metas, y no dejes arrastrarte por la negatividad del ambiente, así es que mejor libérate de lo tóxico, mi querido ariano. No se deje usted llevar por la negatividad del ambiente negativo en donde usted anda, amigo de Aries. ¡Tauro! Así es, para todos mis toritos muy tercos, esta semana donde debes de cuidar con la adicción a las nuevas tecnologías, estás invirtiendo demasiado tiempo en teléfonos móviles, aparatos electrónicos. Mejor intenta balancear tu tiempo para reservar espacios de calidad con tus seres queridos. Necesitas comunicarte de calidad y no desde lo virtual, ya que esto podría dañar tus relaciones familiares. Ok, cuidado. ¿Qué aprendiste, Giselle, de tu signo? De que no use el teléfono tanto. Exactamente. Porque por tu teléfono estás perdiendo amistades y tiempo en familia. Géminis. Ah, no le saqué. Géminis. Así es, para todos ustedes, mis geminianos, semana donde no debes de descuidar tus amistades, porque eso no es bueno. Sé más consciente con lo que quieres y cuida a las personas que más amas, si no podrías arrepentirte. Se presentarán momentos de incertidumbre, pero eso no debe de impedirte seguir con la vida. Eso es para todos los Géminis. ¡Oh, acá para los amigos de Géminis! ¡Cáncer! Así es, para mis cancerianos, no permitas que esta semana que inicia pase desapercibida, dale la importancia que tiene. Es cierto que hay cosas que preocupan, pero eso no debe de impedir que hagas tu vida como tú te la mereces. Todo se solucionará poco a poco, en el momento adecuado, así es que tranquilo, mis cancerianos. Amigo de Cáncer, sea paciente. Leo. Leo. Así es, para todos mis queridos reyes de la selva, semana donde habrá muchas luchas internas que debes de aclarar en tu cabeza. O si es necesario hablar con los que te rodean, hazlo. Tendrás opciones y no olvides y que tú eres el que decide sobre la vida y nadie más, Leo. Así es que enfócate en tu vida. Amigo de Leo, su vida depende de usted y solamente de usted. Virgo. Así es, para todos mis amigos de Virgo, habrá cierto ambiente muy tenso con tus amistades, del cual te conviene alejarte o escaparte en cuanto puedas, porque se van a producir algunos malentendidos y esto puede afectarte o puede salir raspado. Así es que esas vibraciones negativas pueden producirte algún dolor de cabeza. Mejor aléjate en cuanto puedas, Virgo. Amigo de Virgo, sepa cuándo retirarse. Regresamos con los 6 signos que faltan. José Isaías, hoy lunes, horóscopo. Continuamos con Don Cheto. ¿Qué te depara el destino? ¿Qué te depara el destino? Descúbrelo en los horóscopos con Don Cheto al aire. Continuamos. Ya de regreso con el buen José Isaías. Quedan 6 signos en este lunes. ¿Qué nos depara la semana? Y retomamos con el signo de Libra. Ahora sí, cántele. ¡Era del cisno Libra! ¡Ay, no, mejor la no, que yo quiero! Mejor no cante, si yo canto feo, usted me quítate que ahí te voy, hijo. Así es, para todos mis libranos, semana donde tú, librano, estarás por ahí a pasos de tener mucha temerosidad y cometer algún error, y esto se debe a la energía negativa que te rodea. No debes apoyarte en excusas que te impiden avanzar. Sé valiente, ya atraviesa la barrera del miedo y la vida te recompensará, mi querido librano. Amigo de Libra, el éxito está más allá de sus miedos. ¡Qué perrón! ¡Ay, allí, qué bonito! ¡Ay, qué perrón! ¡Y allí! ¡Escorpión! Así es, para mis escorpiones, semana donde debes de confiar en tus ideas, porque ahora vas a estar más acertado en ellas y los demás seguirán confiando más en ti, sin duda alguna. Esa confianza renovada en ti mismo te llevará a permitir a dar el salto que te llevará a un escalón superior, tanto profesional como personal. ¡Vamos con Sagitario! Sagitario, a ver. A todos mis sagitarianos, semana donde vas a tener la necesidad de expresar lo que estás pensando, y eso es muy bueno porque te llevará a sentirte muy liberado, ya que eso te pesaba como una losa en tu espalda, mi querido Sagitario. Aguas con los de Sagitario, porque les van a decir sus verdades. Andy, güey.
Capricornio. Así es, para ustedes mis capricornianos ambiciosos y de muy buen corazón, semana donde todavía le darás vueltas a un error del pasado, pero esta semana estarás mucho más tranquilo y verás las cosas con otra perspectiva. No te ancles dándole vueltas en la cabeza, cambia tu sintonía y las cosas estarán súper bien. Ahí está, no esté quebrándose la cabeza, nomás el chiste es cambiar su sintonía, amigo de Capricornio. Acuario. Mi querido acuariano, semana donde tienes que crecer y ampliar tus horizontes, dejando atrás algunos temores. Esta semana verás con más claridad tus pensamientos y empezarán a tomar forma para que empieces a realizarlos. Los pensamientos ya van a empezar a tomar forma. No le afloje, amigo de Acuario. Vamos con el perrón Piscis. Piscis. Así es, para cerrar estas recomendaciones astrológicas, cerramos con el signo de Piscis, semana donde saltarás de una cosa a otra y eso será algo que te haga estar muy cansado al final del día. ¡Vámonos! Ya que fue algo muy ajetreado y lleno de algunos obstáculos. Qué bien que no serán graves, pero sí muy pesados. Tómate estos días con mucha paciencia. Si te ves muy agobiado, pide ayuda, mi querido pisciano. A ver. Tengo una pregunta. Ahí les va. Yo te a ti nomás. Ajá. ¿El chino qué signo es? Piscis. ¿Y por qué tiene jetas de plecostomo? Ay, el chiste se cuenta solo. La verdad. Ahora, José Isaias, cuando dices que Piscis va a estar saltando de una cosa a otra cosa, ¿te refieres a hombres? No. No, Piscis. Me refiero a cuestión laboral. Ok. Alguien se nos va. ¡Señor! ¡Me has mirado a los ojos! Señor. A ver, señor. Dios. Señor. Nadie se estaba va. Estaba rogando. Mire, me ha hablado el Piolín. Me han hablado del bueno, la mala y el feo. Y aquí estoy, señor. No, aquí estoy. Pero más te pregunto. ¿Preguntaste para qué te hablaron? Contéstale. ¿Preguntaste para qué? Te hablaron diciendo, oye, se oye el run que ya te va, chino, ¿eh? Pero me le digo una cosa. Aquí estoy, señor. Porque yo, como la voz del pueblo, tengo que estar con usted para sí, guiarlo. Señor. Lo más para te digo, si como José sabe dice que estás saltando, ¡sáltale! ¡Sáltale! ¡Tú, no, no está de gusto. No. Esta vez como que no soy acuario, porque estoy como en la mitad esta vez. Ay, ahora no, resulta. No me sigo en el Piscis. Hacer dieta acuario, dice. Es que yo nací el 20 de febrero, es donde termina acuario y empieza Piscis. Entonces, esta vez soy acuario, señor. Okay. Ah, mira. José Isaías, te mandamos un abrazo, hijo. Igualmente, don Cheto. Que tengan una excelente semana, todos los radioescuchas y todos ahí en cabina. Redes sociales. Sí, bueno, YouTube, Facebook e Instagram como José Isaías Esoterista. Si se les pasó algún signo, ahí los voy a postear, don Cheto. Un abrazo, José Isaías. Muchas gracias por estar con nosotros. Me estoy mandando la chocolate. Bueno, eras no. No, no, hijo. Ahorita hablo. Dile que lo amo. Ay, regresamos con más esta mañana. Don Cheto, no se enoje. No me enojo, hija. No, ve la carita que puso. ¿No enojado? No, para nada. Don Cheto, al aire. Oiga, familia, ¿me escucho? ¿Ahí me escucho, Ferrari? ¿Sija? Sí, señor. ¿Qué quiero leer? Un Kentamalai que está bien perrón. A ver, cuente. Mira, ahí les va. Espérate, deja abrirlo del Instagram. Estoy como Don Cheto al aire. Show me some love, people. Síganme allí en Instagram. Show me some love es Don Cheto al aire, ¿ok? Al aire, okay. No. Don Cheto al aire, así, uh-huh. Y tiene la palomita de verificación. Ok, ahí le va. Para que vean que es el real, no fakes. No fakes. Ahí les va, está bueno, fíjate lo que dice. Don Cheto, ahí le va, bueno, que el Kenta Malay, saludan a Saí, al chino y a todas las cosas, le dice, mire, yo trabajo en una imprenta y la cosa está así. Un día el patrón me dijo que andaba necesitando una persona que hablara inglés y que estuviera estudiado. Entonces yo tenía un amigo mío y le dije, hey, ahí en el Jali andan buscando un vato y por lo que me dio a entender el patrón, es para una posición buenecilla. ¿Cómo ves? Ve para que te escojan. Entonces yo le dije al patrón al otro día, hey, I think que tengo al vato que tú necesitas porque el camarada mío habla mejor inglés que yo y sé que fue a la escuela y toda la cosa.
Entonces me dijo, tráelo para hablar con él. Y fue, yo se lo presenté al patrón. No fue una entrevista de trabajo, fue a hablar directamente con el patrón. Entonces, obviamente, le dijo que dónde estudió y empezó a platicar con él en la oficina. Y de ahí mismo salió y me dijo, ya me contrató, ya estoy contratado. Y le dije, que a toda madre, órale. Empezó a trabajar con nosotros allí en la imprenta. Pero poco a poco el patrón le empezó a dar como un puestecito mejor, lo cual está muy bien, ¿no? Claro. Entonces, un día ya me dijo, el patrón ya me la dio de otra cosa y empezó a ser como nuestro manager, por así decirlo, porque en realidad nosotros no teníamos manager antes, nada más era el patrón. Pero ahora él, el amigo que yo metí ahí, ya era como el manager de nosotros. Pues resulta que un día me corrió. ¿Cómo? Y la historia estuvo de la siguiente manera. El patrón le dijo, por lo de la pandemia, tenemos que deshacernos de 4 personas. ¿Y qué cree? Él era el que tenía que escogerlas y me escogió a mí. Oh. Entonces el vato se me acerca a mí y me dice, oyes, te tengo que despedir por lo de la pandemia y por lo que nos ha bajado el trabajo, me toca despedir a 4. Y yo le dije, oye, pero hazme el paro, yo fue el que te metí aquí, pues dale gas a alguien más. Y me dijo, no, es que yo tengo que basarme en el rendimiento y tú eres de los 4 que menos rinde. No. Yo la verdad me enojé, don Cheto. Yo la verdad me enojé, don Cheto, porque no creo que yo soy de los 4 que menos rinde, pero por alguna razón yo estaba entre esos 4 con otros 3 señores que ya estaban más rucos que yo. No, con otros 2 señores que ya estaban más rucos que yo y con un morro que acababa de entrar casi a la misma par que él. Entonces ahorita quiero preguntarle a usted, ¿qué está mal ahí? ¿Él por haberme dado una patada en el... o yo por querer estar esperando que me la perdonara? ¿Qué está mal ahí? Ay, don Che. Don Cheto. Fuerte. ¿Dónde quedó la lealtad? Tengo sentimientos encontrados, viejo. No, yo, mira, lo tengo más claro que el agua. No, o sea, ahí tú vas a decir que estuvo bien el vato. A ver, don Cheto. A ver. A mí me parece que ese tipo de favores no es que sean de por vida para cobrarlo de tú me debes algo porque te metí ahí o te recomendé. Pero mínimo, no. Protégeme. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? Si es tu compa. Sí, claro. No manches. No. Yo le voy a decir porque a mí me pasó algo similar. A mí una vez... Quiero nombres. Y lo corrí después. El que me contrató para irme a trabajar a Azteca, llegó un momento, años después, donde yo era su jefe. Y lo corriste. Y justamente porque como yo era el jefe, él pensó como, este me debe un favor porque yo lo metí. El otro huevoneaba de lo lindo y no hacía su trabajo. Y yo le dije, ay, chiquitito. Aquí todo el mundo trabaja y si yo me quedo hasta las 2 de la mañana trabajando, tú te quedas hasta después de que me vaya yo porque yo soy el jefe. Eres mala, Teresa. Ay, sí, you're evil, girl. No, señor. Espérate, que sea el jefe. Pero si en este caso, eso fue en tu caso, pero si en este caso, este güey, pues, por ejemplo, sí trabaja, sí le echa ganitas. Pues que no sabemos, a lo mejor sí echaba hueva. Pero que, a ver, pero espérate, ¿qué tal si nomás le tienes que dar cuello, como dijo él, por el coronavirus? O sea, si tienes que descansar a alguien y te dicen, nomás tienes que darle cuello, déjalo tú, te lo pongo a tu criterio. Sí está gachito que le des cuello a la persona que te hizo el favor. Sí está gacho, pero... ¿Qué tal pero que sí es ahora, uno de los que menos rinde? Les voy a decir otra cosa que pasa mucho entre gente que mete el hombro a otras personas del mismo rancho. Esto pasa mucho aquí en Estados Unidos. Que a veces, ahí te va, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo soy un morro joven. Ay, qué bueno sería que yo... Ay, quisiese, chiquito. ¿Cuándo, perras? Bien guapo. Bueno, yo soy un morro joven y el chino me metí a trabajar en su fábrica y el chino es mi tío. ¿Ya? Es mi tío el chino. Entonces yo, como yo sé que mi tío es el más o menos mandoncillo allí, yo puede que eche la concha, machín, porque a cabo mi tío es el manager. Entonces, supongamos que a la hora que llega la pandemia y se tienen que correr a 10 personas de la fábrica, y a mí, que soy el más huevón, mendigo cholillo huevón, que no se pone las pilas, que es el más nuevo en entrar, me la perdone mi tío. Said y Giselle, que son trabajadores de la fábrica, no se la harían de tos.
¿O no se sentirían mal porque a mí me la perdonó mi tío? Sí. Bueno, sí, pero ya ahí es el compadrismo, don Cheto. Pero aquí, ¿quién sabe si saben que era su compa, que le echó la mano? Sí saben, eso se entera uno. Y más es una fábrica pequeña y anda buscando a alguien y este lo trajo. Yo digo que si lo puedes salvar una vez, lo salves nomás para regresar el favor. Ya si después sigue, si esa persona, si la neta, como dicen, está de flojo, está huevoneándole, ya te lavas las manitas diciendo, ¿sabes qué? Yo te di la oportunidad, traté de regresar el favor, no lo aprovechaste, goodbye. Giselle, estoy contigo. La neta. Así que, no, tú, está, muy bien. No está nada descabellado lo que dijo la señorita Bravo. ¿Verdad que sí? Pero la gente, vamos a ver qué dice la gente. Les vuelvo a poner en contexto el que está mal ahí hoy. Este vato en una fábrica, en una imprenta, le consigue a otro camarada una entrevista de trabajo y lo agarran. Edad, lo agarran, él lo recomienda, él le dice, lo agarran de volada. Con el paso de los tiempos y porque el otro morro al que él le dio, al que él recomendó, tenía mejores, pues mejor educación, mejor récord y todo. Pero porque aquí hay una cosa, el vato sabía que su amigo estaba entrando ahí para agarrar una mejor posición que nomás estar en el piso. Sí, desde el principio. Y él como que dijo, mira, y se me hace que es para una posición chida. ¿Se acuerdan que eso dijo en su mensaje? Sí, al principio. Ok, entonces el vato, el que él echó la mano y el que él de alguna manera le metió el hombro para que estuviera en la fábrica, cuando ya fue managercillo, el patrón le dijo, corre mi cuatro porque estamos muy mal de producción. Y él, el que lo metió, corrió al que lo metió, a su camarada. ¿Qué está mal ahí? ¿El vato que lo corrió por malagradecido de correr al que le echó la mano o el otro por estar pensando que se le iba a perdonar nomás porque le metió el hombro? Regresamos con las llamadas Ferrari. Disfrutando de Don Cheto. Si no tienes nadie que te aconseje, háblale a Don Cheto. Él te dirá qué está mal ahí. Lo que sea que eso signifique. ¿Qué está mal ahí, señores? Don Cheto, este caso... De no sé si sea lealtad, ¿qué prefieres, la lealtad a tu compa o pues salvar tu chamba? La verdad, porque pues al final del día también estás en ese predicamento. Pero bueno, el número en cabina es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Yo en esta ocasión estoy con mi bebé Giselle, muy bien pensado. Yo creo que le das un warning, le dice, hey, las cosas están mal. Va a haber recorte, ponte las pilas porque no quiero que te quiten por trabajo. Andas a la próxima te pueden dar cuello, algo así, ¿no? Ya, si no entiende, bye. Bueno, el público está reportándose machín en Instagram y voy a tratar de darle espacio para a todo mí, don Cheto, perdón antes de que empiece. Para mí, en el trabajo no deberían de existir ni las amistades, ni los compadrazgos, Teresa, tú cualquier día me corres a la tiznada, mi. Sí. Mira, ya está ahí, la neta, te puedo hacer una pregunta personal. Sí, señor. Si tú fueras Pepe Garza ahorita, ¿a quién correrías de aquí del programa? Ah, oh, ya sé. A todos. Ya sabemos quién va a tirar rata cuando nos corran. Ok, ya ahí te va. Pongan en contexto una vez más, señores. Este vato le hizo el paro a otro amigo que entró a trabajar allí. Con el paso del tiempo, el amigo que entró nuevo se hizo managercillo y el patrón le dijo, córreme a cuatro, y corrió al que le echó la mano. ¿Qué está mal ahí? El amigo que... ¿El vato malagradecido que corrió al que le echó la mano o el otro que está esperando a que se la perdonaran porque, porque le echó la mano? Vamos a las líneas telefónicas, llenan la línea, señores. Voy con Juan de Los Ángeles, línea número 4, chica Ferrari, ya la apretaste. Juan, estás en vivo, estás al aire, gracias, Juan. Amigo, la verdad es que no tienen... Allí en los trabajos no hay que amigo, no hay que primo, no hay que compadres, no hay nada. Tiene que correr al huevón.
Gracias. O sea, como dicen, todos coludos, todos rabones. Hoy con Alejandro de Huntington Beach, día número 5. Alejandro, estás en vivo, estás al aire. Gracias, Alejandro. ¡Cálese, Alejandro! Don Cheto, un saludo. Saludo. Oiga, Don Cheto, mire, yo pienso que está mal el vato que está esperando que le devuelvan el favor, porque pues al final del día él tiene que ver que ya tiene una posición y tiene que quedarse con la gente más eficiente. Oiga, pero ¿sabe qué? A mí me están mandando mensajes en redes sociales. Ajá. Y todos están como el Said, los favores no hay, se hacen. Mira. Y no tienes que esperar nada a cambio. Voy a leer, voy a contarles el de un camarada. Dice, Don Cheto, ¿cómo está? Yo soy manager de un lugar, ¿verdad? Soy manager de un lugar. Entonces, con esto de la pandemia, cerramos el lugar. Pero después nos dieron chance de abrirlo hasta un porcentaje. La cosa es de que cuando estaba el lugar abierto en su potencial, yo empecé a salir con una persona de allí. Cuando regresamos, no regresamos todos. Tuvo que haber recorte de personal. Y como yo soy el manager, yo no mandé a regresar a la persona con la que yo estaba saliendo. Entonces, esa persona me habló a reclamarme que por qué no lo había mandado yo a regresar a él. Y le dije, por la sencilla razón de que lo que tú haces en el lugar no representa mayor cosa. Porque ahorita lo importante del restaurante, estamos cortos de... Ok, es un restaurante, hombre, ya está bien, lo voy a decir. Es un restaurante. Ahorita estamos cortos de personal en el restaurante y la mera verdad, lo que menos necesitamos son bartenders, porque casi todo es para llevar. Uh-huh. Y tenemos muy poquitas mesas nada más afuera. Entonces el vato se enojó. Entonces yo tengo que ver por el bien mayor del lugar. Del lugar. Porque uno como manager tiene que ver por la gente que son los clientes y también por los empleados. Uh-huh. Y es que la verdad, supongamos que esto es un restaurante y yo soy el manager. Ok. Y yo ando con la Giselle. Ah, sí. Ajá, qué chiquita, ahora sí. Ando con la Giselle. Pero la Giselle, la mera verdad, no es la mejor cocinera. Los meros perros para cocinar es el chino y es ahí. Y a mí me dice el patrón, nomás no quiero tres cocineros con dos armas. Uh-huh. Aunque nos salgamos besuquía en el parqueadero, hija, voy a tener que llamar a Chino y a Saí. Ah, no, a mí me deja ahí, ¿eh? Esos besos no me los puede regresar. No puede, pero, o sea, ¿eh? Como tú. No, sí tienes... Don Cheto, escuche lo que dice Lolita López. Dice, el compa llegó a esa posición donde está por echarle ganas. Solamente el contacto lo tuvo, pero él se ganó el trabajo en el que está. Entonces, que le dé cuello a la persona que está ahí. Si no trabaja, bye. Es como un niño al que le das un dulce antes de comer. Una vez cuando sabe que no es bueno comer dulce antes de la comida, le estaría haciendo un mal si le hace el paro. Yo hubiera de haber hecho esto. El patrón me dice, hey, tienes que darle cuello a 4 vatos. Uh-huh. Y yo sé que el chino es el que me dio chance a mí y es el que está en la lista negra. Uh-huh. Yo sí lo salvaría, pero le diría. Exacto. O sea, mira, vale, el patrón te va a dar cuello. Yo le pedí de compas que te dejara. ¿Verdad? Yep. Pero ponte pilas porque te dice él que no estás, Dan, que eres de los más flojillos, y eres, siempre llegas tarde, hay lunes que no has venido por andar de crudo y esas cosas. Entonces tú estabas en esa y él me dijo, yo quiero correr al chino, pero lo dejo a que tú lo pienses porque criterio. Sé que él te hizo el paro. Entonces yo te salvé esta vez, para la otra ya no te voy a poder salvar. Exactamente. ¿Verdad? Ya no te voy a poder salvar, vale, porque el patrón ya te trae ahí en la lista negra. Uh-huh. Pero eso yo le diría, que lo salvé. Una advertencia. Pero, conociendo al chino y conociendo a la gente, el chino va a decir, en vez de decir, no, ¿sabes qué? Gracias, me voy a poner pilas. Va a decir, ya la traen en contra de mí. ¿Verdad que sí? Entonces, también, parte del problema es el pensamiento de que uno está bien y los demás están mal. Uh-huh. Si no hay un rendimiento, es como yo. Voy a ponerme yo de ejemplo. Y vaya que... Si yo no estoy dando los resultados en el programa de radio como la empresa espera,
Que no los he estado dando últimamente. ¡Correcto! No, no estoy dando los resultados. Y a mí me regaña mi patrón y me dice, oye, ¿sabes qué? Estamos muy bajo en el rating. Sí. Yo puedo decir, es que no me ayudas ahí, Isel y el chino. Es que no tengo productores. Es que no me das publicidad en los freeways. Es que no me sacas en comerciales en la tele. Yo puedo defenderme con esas cosas. Pues sí, se defiende así. Que probablemente sean ciertas. Pues es lo que dice, ¿no? Yo no. Fíjate que yo seré como lo que sea, pero yo soy muy consciente de mis errores, ¿eh? Y esa es mi única cosa que estoy orgulloso de mí, que soy muy consciente de donde yo puedo estar mal. Yo puedo decir, antes de decir todo eso, yo tengo que aceptar que llego tarde, que me huevoneo, que no le busco cosas que hacer. Esas van a ser mis primeras cosas que yo voy a pensar. Yo, porque soy un hombre que pretendo alcanzar la madurez ahora en unos pocos años. Entonces yo tengo que decir, antes de decir que fueron culpas externas, ¿cuáles son mis culpas internas que tengo yo para que la cosa no esté jalando? ¿Y sabes cuánta gente tiene eso de decir, deja hacer un examen de conciencia? Esa madurez. ¿Trabajo? Casi nadie. Nadie. Ajá. Todos decimos, es que no me dieron la chance, es que no me dieron el apoyo, es que para lo que me pagan, ajá, es que los que me ayudan no sirven, es que todos buscamos ese, es que afuera. Muy pocos son los que dicen, deja primero ver en qué la estoy regando yo. Ajá. ¿Verdad? Bueno, pues ya, bye. Don Cheto. ¡Ay, ay, agua y más abajo! ¡Antolillo por lo que me! Señor, todo el día hemos andado muy light. Toda la mañana hablando de que muy fresón. No, la neta, el programa de hoy ha estado bien rifado. ¿Sí? No, señor, muy fresón. Avientes algo sexoso, pa macho alfa, algo perrón. Ay, pero Don Cheto no es sexoso. Levante el ánimo, algo perrón. Todo está muy así. No, 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 no. Hemos tenido un programa muy digno, ¿eh? Digno. No, señor. Ok, ahí te va. Acaban de descubrir una cosa que dicen que en realidad, fíjate, pon atención tú. ¿Estás poniendo atención? Porque estás en tu celular, hijo de la. Ándele. Yo soy el primero que le dije algo ahí perrón. Dicen que ahorita en el mundo, hoy, soy activo o pasivo. Ah, no, pues ese ya es. Entonces hay dos tipos de bisexualidad masculina, según yo. Aunque puedo estar equivocado. No, yo digo que ya si te estás metiendo con un hombre, ya sea que te dé o le des, ya eres bisexual. O yo soy asexual porque yo ni con hombres ni con mujeres, yo nomás, no, el sexo para mí no me interesa. O sea, no es de... Un Don Cheto más, un Don Cheto más. Yo soy asexual, viejonis. Un Don Cheto. Yo a mí no es asexual aquí. Sí. Ok, entonces pido, yo pido que no digan su nombre, al menos que usted quiera, cámbieselo. Pero sí deme un minuto o tres minutos que dura la siguiente canción, uh-huh, de tocarse el corazón y decir, sí, la neta, ante el mundo soy esto, pero yo sé que en realidad soy esto. Dígalo. Tin, tin, tin. Cámbiese el nombre. Porque te voy a poner ejemplo de hombres. Hay hombres que dicen, ¿sabes qué? La neta, yo soy esposo, tengo mi esposa, tengo mis hijos, pero la verdad... Sí le calaría. Sí le ando yo calando, nomás que hay algo que me detiene y la sociedad, el qué dirán, o que no se ha dado la oportunidad, pero si un día se da la oportunidad, sí le calo con un hombre, ya sea de activo, de pasivo o de los dos. Entonces, no crean que está nomás papita la pregunta. Ok, ¿homosexual? ¿Heterosexual? ¿Bisexual o asexual? Asexual es que no te gusta. Como yo, pues, asexual aquí yo. I'm your guy. I'm your guy. Asexual people. I'm your guy. I'm the guy you should be talking to. Yo soy más bien vegetal, ¿verdad? Que nada. Ok. Asexual. Que a mí, la verdad, el sexo, No. Nada. Boring. Si hay una señora que dijera, Don Cheto, vengas para acá, lo invito. Yo digo, mira, está bien lejos. Lo voy a llegar allí, va a querer platicar.
Ahorita no ando de humor. Mejor no voy. ¿Verdad? Hablándolo por lo claro. La neta. Vámonos. Puede cambiarse el nombre. Estoy en Instagram, Don Cheto al aire. Mándeme su mensaje directo. Obviamente yo sí voy a tener que ver su nombre, pero no lo voy a decir. Of course. ¿Qué se considera usted de alma? No nomás de apariencia, de alma. Cuerpo y alma. Sí, vámonos. Que se pongan sinceros. Vámonos jalaos. Don Cheto, al aire. Ponte música sensual, chica Ferrari. ¿Por qué se va a poner? Como dice Cristina, se está poniendo caliente. Hágale con el dedito, con el dedito. Señores, la encuesta piratona del día de hoy. Tienen que ser sinceros, aunque se cambie el nombre. ¿Qué se considera usted dentro? O sea, no la cara que da el mundo. La que usted se considera. A lo mejor hay una mujer casada con hijos que es heterosexual, pero ella sabe que sí tiene unas ganas de que... De ser bisexual. De ser bisexual, de estar con otra mujer. O es homosexual y pues por las... Por el qué dirán, sí. Se casó y tuvo hijos. Ok, vámonos con Chino, un WhatsApp. Mira, yo no sé cómo decir, pero... A ver. Yo sí te ando viendo con una faldita hasta Tijuana, compita. ¡Órale, Chino! Okay, ¡ándale, aquí mi Chino! Compa, que es bisexual porque se excita con un hombre. Ey. Me quiere ver de faldita. Que es que con una faldita y volteado. Hola, te va a hacer. Déjate llevar. Déjate llevar. La vida es un oleaje. Déjate llevar. Ey. Voy con Jessica, line number two. Line number two. Jessica, ¿cómo estás, Jessica? Hola, buenos días, Don Cheto. Buenos días, buenas tardes en muchos lugares. Buenos días. ¿Qué te consideras tú, Jessica? Bueno, para empezar, mi vida es un mole. Yo soy una mujer transexual, soy prostituta y mi trabajo me ha traído a ser bisexual, me ha traído a ser algo ninfómana y eso es lo que yo soy en verdad. Y por fuera, pues muchas personas de mi alrededor no lo saben. No saben quién soy, no saben lo que hago. Sí. Y aparte, pues, no sé, es lo que soy por dentro. O sea que tú en realidad eres todo, pero no estás muy segura. O sea, tú tú todavía tienes, tú naciste hombre, todavía tienes correcto. Tu la parte de hombre todavía. No, esa es otra cosa que muchos hombres todavía no saben, o sea que no saben quién yo soy por dentro. O sea, tú ya te operaste, baby. Sí. Entonces, ok. Ahora otra pregunta. ¿Qué haces eso? También, sea, ¿también disfrutas tener relaciones con las mujeres o lo haces por mera chamba? Ahí sí lo hago por mera chamba. Entonces tú eres atraída completamente a los hombres. Correcto, pues ahora, sí, yo de pensar, hecho ya legalmente soy una mujer. Quiero pensar que porque ya te hiciste la operación de cambio de sexo, eres pasiva. Sí, pues sí, ya no puedo ser activa. De hecho, antes de yo operarme, yo sí era activa. Bueno, por mi trabajo, yo hacía de todo. Ok. Hay un tema allí que no queremos, o sea, es muy interesante esto, pero había un tema, alguna vez nos dijeron aquí en el programa que les iba mejor a los transexuales que todavía tenían la parte de hombre. Sí, porque había mucho hombre que también se sentía medio, ¿cómo se dice? Como que... Pues ya aprendí de la bala, me toca. Que secretamente, que es precisamente lo que estamos hablando, secretamente, pues querían recibir. Estar con eso. En el caso tuyo era así, había más demanda. Sí, bueno, eso son dos cosas. Muchas personas lo hacen por trabajo y muchas personas por gusto. Yo, por ejemplo, lo hice pues por mi gusto personal, el cambio de sexo. A ver, hay personas que lo hacen por trabajo y yo era activa por trabajo. Activa por trabajo. Ah, okay. I get you. No, manda foto, sí, Jessica, sí, nomás por no estés de payaso. ¿En qué quedamos? Oh, nomás. No arruines el segmento, Chino. No, estamos siendo serios. Jessica, te agradezco bien mucho que nos hayas hablado y abierto tu corazón, pues, ¿verdad? Hija, por este tema que siempre es bueno saber. Que hay allá. Tú, en el caso tuyo, pues sí, pues eso así que de tocho, morocho, ¿verdad?
Dice, no está tan acá. ¿Qué, don Che? Vamos con Pablo de Santana. Buenos días, Pablo. Mira, el chino viene enojado porque le colgamos a Jessica. Era para que mandara su Instagram, señor. Oye, este caliente. Le colgó y la chica y le empezó a hacer señas. Ojalá que te esté escuchando la güera. El chino al aire en todas las redes sociales, el chino al aire. A ver, Pablo, ¿cómo estamos, Pablo? Ay, no tiene respeto para nadie. Viejón, pregunta fuerte. ¿Qué se considera usted de alma, no nomás de lo que la gente ve por fuera? Pues mire, yo de alma me considero bisexual. Uh-huh. ¿Sí me escucha? 100%. ¿Sí? ¿Has alguna vez estado con un hombre? Sí, yo ya estuve con dos hombres. Uh-huh. Pero mi problema es que yo soy casado. Uh-huh. Okay. Es muy difícil para mí porque yo soy casado y yo solamente lo he hecho cuando tengo tiempo libre. Y mi primera vez fue con un conocido. Uh-huh. Nunca lo volvimos a hacer, pero fue mi primera vez. Y de ahí yo empecé a experimentar cosas y nada más lo hago por placer. Yo no lo hago por negocio, no lo hago por otra cosa más que por placer. Pero a mí me gusta vestirme de mujer. Okay. Oh, ¿eres activo o pasivo? Sí. Pregunta bien. Lo estoy preguntando bien. ¡Pésate, pasivo! En el caso tuyo, ¿eres activo o pasivo, Pablo? ¿O no, los dos? No te preocupes, chino. Yo soy 100% pasivo. Pasivo, ok. Oye, una pregunta. Si te consideras bisexual, ¿pero tienes a lo mejor alguna atracción más, por ejemplo, más con el hombre o con la mujer? ¿O sientes la atracción igual? No, siento más atracción por la mujer, pero de vez en cuando... siento atracción por el hombre también. Okay. No es siempre, no es una necesidad, es nada más como cuando yo lo siento. Como si te atrae, te atrae ya. De lo okay. cotidiano. Fíjate que me estoy dando cuenta de... Oh, Pablo, agradezco tu llamada. Gracias. Fíjate que tengo mensajes... Qué chido que seas sincero. Por bocaradas de mensajes en Instagram, que obviamente te da cierta... anonimato. Uh-huh. Y yo agradezco tanto porque... A pesar de que yo vea su perfil, les tengo mucho respeto y ese tipo de cosas las agradezco todavía el doble. Claro. Pero, por ejemplo, te voy a leer uno de los decenas que me han llegado en los últimos minutos. A ver, don Cheto. Dice, don Cheto, mire, ahora que lo propone, yo nunca he tenido sexo con otro hombre, pero me considero bisexual. Uh-huh. Porque si yo miro dentro de mí, a mí me gusta... Me gustaría estar en un trío con mi esposa, sin importar que el otro hombre me dé o le doy. Así dice aquí, me dé o le doy. Uh-huh. Pero yo no me animo a dar el primer paso y a proponerlo por miedo a mi mujer. Aquí estás de acuerdo. O sea, él vive, él sabe dentro de él. Cheto. Ay, güela, no me vale. Estoy bien impresionado de la cantidad de comentarios. Cheto. Porque, ¿sabes qué? Ajá. La mayoría son mujeres heterosexuales que dentro de ellas se consideran bisexuales, nomás que no han tenido la chance. La gran mayoría. Porque no han tenido oportunidad de estar con una mujer. Porque no han tenido oportunidad. Estamos hablando de tocándote el corazón, ¿qué te consideras? ¿Bisexual, heterosexual, homosexual o asexual? Que no te interesa el sexo, pues como... Punto, se acabó. Ciertas personas. Como usted comprenderá. Okay. Hola, don Che. Hola. Saludos, don Warney. No puedo creer que no le guste nada. A ver, ahora yo quiero saber el punto de Saí, don Cheto. A ver, don Cheto, discúlpeme que le vaya a bajar el avión a usted y a varios de sus radioescuchas. ¿A mí por qué tú? Pero a ver, hay muchos heterosexuales, y estoy haciendo los deditos entre comillas. Porque, don Cheto, dicen que ellos son muy hombrecitos, pero cuando están borrachos a la tercera cerveza, dicen que siendo yo, aunque sea de pollo, don Cheto. Ok. Y terminan echándose a lo que se les ponga enfrente, sea hombre, mujer, quimera, payaso, perro o lo que sea. A ver. Entonces, don Cheto, si ponemos la regla... de que solamente es gay la persona que ha recibido, no, entonces no. Yo no soy gay.
Claro. Sí, pues ahí, pero no vengas tú aquí a desmadrar a nuestro cerebro. Es que esa teoría sí es cierta. Usted no sabe la cantidad de amigos que según ellos son testigos de Jehová o de esos porque dicen, o sea, no van ni a los antros gays, se van a puro antro heterosexual porque ya a la hora de la borrachera los que no agarraron mujer ya están pedos y hicieron, no, pues aunque sea esto, y según ahora, ellos convierten cristianos. Pero ahí es donde entra precisamente el tema de aquí, Isaí García Solís, es a lo mejor a sus camaradas que ya en la borrachera, el alcohol inhibe, el alcohol saca, te quita las inhibiciones. Dicen pues, que los niños y los borrachos la vergüenza siempre dicen la verdad. El alcohol te quita la vergüenza. Uh-huh. Entonces te sale esa cosa que tú quieres hacer. Ahora, ¿será que sus camaradas, ellos internamente, tienen ese gusto, nomás que no se han ni animado a sacarlo? Ese es precisamente eso, que la gente se auto... ¿Cómo se dice? Se autotestee, pues, ¿verdad? Claro. Autoanalice. Se autoexamine y diga, la neta, yo soy heterosexual, tengo mi esposo, tengo mi esposa, pero no se me ha dado la oportunidad, pero yo creo, pero me gustan los hombres o me gustan las mujeres. Chino, tú vas a dar tu opinión porque el público la está esperando. No, yo no. ¿Tú no qué? Ya te entendí. Se anónima. Tenemos aquí a una persona anónima que se llama Joshua. Lo queremos dar la bienvenida, Joshua. Hola, Joshua. Un nombre más normal. Bienvenido, Joshua. ¿Cómo estás? Bien, Dacheta. Qué gusto, Joshua. Tiene una voz muy particular, ¿cómo? Sí. Un poco nervioso. Bienvenido, Joshua. Tu preferencia, ¿tú qué eres? Ya mirándote al espejo. Cambiado la voz y algunas circunstancias, los acontecimientos son reales. A Joshua. ¿Cuál es tu preferencia neta, Joshua? Mire, Don Cheto. Este güey no lo puedo tomar en serio. La verdad, yo soy heterosexual, así. ¿Te gustan las mujeres, Joshua? Las mujeres. Ok. Pero sí tengo como que una ramita de bisexual. ¿Hay excepción? Bisexualidad. ¿Por qué? ¿Pero cuál sería tu...? No con vatos. Vatos no, así. Que se vean como hombres, no. Pero si veo un transexual, pues ya prendido y en la barra. Prendido y en la barra, sí. Sí, un transexual. O sea, Joshua, deja de entenderte. Tú eres heterosexual, sí, pero tienes una cierta fantasía. No tengo fantasía. No, pero si fuera un transexual. Que se ve bien buena. Que parezca mujer, sí. ¿Serías activo o pasivo? No, ¿cuál es el de arriba? El de arriba es el activo. Activo. ¿Qué no? Ok, activo. Gracias, Joshua. Joshua, tengo una pregunta para ti. Entonces, si le entras, pues, a alguien... A un niño, niña, ¿no importa si tiene su parte? Pues es que no sé, pero pues si se ve bien buenota, pues ya pendido sin la barra. Ok. Ya me voy, Cheto, porque me hablan para trabajar. Lo escucho todos los días, mídolo el chino, lo amo. Ándale, pues, ¿eh? Ay, no. Es el mejor. Gracias, Joshua. Hey. ¡Giselle! ¿Ay, yo qué? Adelante, ay, Giselle. Ay, no, este segmento se me hace muy fuerte. ¡Ay, chiquita! Yo no quiero participar. ¡Ja, a ver, ya perdí la barra. No. Yo no estos juegos. Bueno, no te vamos a llamar Daphne. A ver. Hola, Don Cheto. Bueno, la cosa está así, vale. ¿A qué va este tema? A que los expertos dicen que son mala gente bisexual allá afuera. Que heterosexual. Heterosexual, pues. Que son más las bisexuales. Ahora, yo tengo una pregunta que es curiosidad. Y es una opinión a la vez. Saí, es que si vemos la sexualidad como tú en vez y la pones, hijo, estamos borrando la bisexualidad. O sea, ya no existiría la bisexualidad. Señor, sería heterosexual y homosexual. Vamos a hablarlo por lo claro. A ver. La mayoría de la gente que se autonombra bisexual es porque se quiere sentir un escalón menos gay que el otro. No necesariamente porque no realmente sea gay u homosexual. Entonces, la comunidad LGBT, GLT, BHIJK, LMNROPQ... LGBTQ. ¿Acepta la bisexualidad como una...? Yo acepto la bisexualidad siempre y cuando un hombre sea abierto de decir, yo he tenido una relación con una mujer, he tenido una relación con un hombre, me puedo acostar con uno y me puedo acostar con otro, con los dos lo disfruto y con los dos soy abierto para hacerlo. Si nada más le dicen bisexuales para ocultar su homosexualidad. Ya es otra cosa. I don't know, Rick. Nomás vienes a... Estamos re bien. Lesbiones. No, vienes aquí a matar el segmento. Estás como las personas que hablan y nos mandan...
Don Cheto, las personas que están hablando de este tema es porque les falta Dios en su corazón y... Señor, veniste a regarla aquí, machitamos. Lesbiones, bro, lesbiones. No, no, vete a bailar, ándale. Ay, no seas así. Estamos al aire con Don Cheto. Oiga, familia, ¿qué les iba yo a decir? No está Ingrid Láspiro, me ya la extrañé, no sé, quién sabe dónde anda. Extraño cuando habla así, también ella. Yo creo que Ingrid Láspiro sí puede decir mi amor. Así sí, sí puede, yo creo que sí. Amor, ¿verdad? Porque nadie ha podido, ¿vale? Una fresuki por ahí, una fresuki. ¿Cómo no, Said? Órale, ¿usted aprobó? Aprobó. A ver, Said, a ver, amor. Said, ataca. ¡Mi amor! Ay, casi, casi, nomás que, pues, tiene que ser morra, pues, amor. Ya me veo yo diciéndole así, con una fresota y una, yo andando con una fresa, así sería, ira. Amor. ¿Cómo se llaman lugares donde van los fresitas? Con San Miguel de Allende, ¿no? Pero le dicen un nombre y no. San Mike. Le dicen San Mike a San Mike. Qué ridículo esta. Y así, así era yo, así yo en la casa, ¿da? Y de repente así mi novia fresa, amor, o sea, me invitaron a San Mike, que, pues quería ver si podía ir a San Mike. Y yo, no, pues ¿a qué vas, hija? ¿A qué vas? ¿A qué vas, hombre? ¿Cómo se llaman las chicas, las muchachas fresas? Les ponen así como Fernandas y así como Julietas. María pone, Fernanda. ¿Eh? María Fernanda. No, Mafer, no, Mafer, ¿a qué vas tú para allá? Pero es que van a ir todos. O sea, van ahí y empiezan a dar puro apellido perrón, ¿verdad? ¿Eh? Los García Asturias. ¡Ay, hijo de madre! Van a ir los García Asturias. Los van a ir Villarreal los de la O. Los Montes Villarreal. Así, ¡ay! Y yo así. Mafer, amor. Y yo así, no puedo. Es que mira... Mañana empiezo yo a vender ya los tacos de tripa en el puesto. O sea, no puedo así. Yo bien de perro, ¿eh? Yo bien de perro, así. No puedo, porque mira, mañana vamos a empezar ya. Vamos a lo que ven diciendo. Vamos a introducir lo que son ya las papas fritas ahí en el puestecito de fruta. No puedo. O sea, así yo bien. Así un trabajo normal, ¿eh? Oh, pero José Sánchez, ¿ya? Quiero ir. Ahora no lo entienden. Ah, pero pues no, pues ya no anduve yo con Fresuki. Yo, pues ya no anduve. Ni modo, pues sí, séle lo más cercano a los fresukis, pues, y está lejano. Pero, o sea, lo va a ir lo más cercano, pero está lejano, pues, o sea, ¿me explico? Yo no soy fresa. No eres, por eso, pero eres lo más cercano a una fresuki. Soy pues. Piqui, pero fresa no. Sí, con ni modo que la Ferrari, no, la Ferrari es más chola que... Esta es más chola que los cholos de sangre por sangre. Esta es más chola que el micro, esta. Esta es más chola que el crucito. La neta, sí. Que el micro. Esta. ¿Te acuerdas del susto que nos sacó el otro día? Sí, no, esta es chola. Cuando nos dijo, te hace falta barrio. ¿Por qué será que nosotros, que a los... La atracción entre la diferencia de clases sociales, que no debe existir, pero que obviamente existe y que cada vez está más marcada, ¿soy yo o siempre el probi se ve atraído por la... La rica. Las ricas. La rica. Al revés. La inalcanzable. Yo no, porque más bien, o sea, la historia verdad, la historia real sería que la rica sí se enamoraba de un pobre. Que estoy seguro que ha sucedido, pero no en la realidad. No, en realidad no. No te... No, enamoras. A la rica también le gusta el vato galán. Creo que era más antes eso, ¿no, Don Cheto? Yo siento que ya las mujeres no... No, eso es de novela nomás. No, mira, los ricos, les voy a decir una cosa que no sabían de los ricos. Los ricos, ellos hacen sus propios lugares, sus propios eventos. Y Saí no me va a dejar mentir porque él se ha rozado con los grandes. Rookies. Saí se ha rozado, y lo digo con todas palabras. Saí se ha rozado con los grandes. ¿Verdad? Se ha rozado con los grandes. Los ricos hacen eventos. Haz de cuenta. Supongamos que todos nosotros somos familias ricas. ¿Eh? Todos somos familias ricas. Nosotros aquí. ¿Eh? Yo soy los Garza Limantur. Los Garza Limantur. Entonces nosotros todos tenemos morros chicos de 18 años.
Entonces, nosotros, los ricos hacen eventos entre pura familia de caché para que se conozcan los chavalillos. ¿Sí sabían eso o no? No, pues no son mis terrenos esos. No, entonces ella hace un evento, un baile, tiene hasta un nombre el baile, donde van a ensayar las mujeres y van a ensayar los hombres. O sea, hay una maestra que enseña a las morras y les dice, vamos a ensayar un pequeño baile aquí y chalala, chalala. Y luego hay un vato, una maestra que enseña a los hombres a bailar, así como una onda tipo de chambelán de quinceañera. Y entonces van los papás y los hijos a un salón grande y de ricos. Y ahí van todos los, ahora sí que el ganado, ganado contra ganado, para que se conozcan los morros. Y hagan relaciones entre pura raza. De ellos. Del mismo nivel, pues. Del mismo nivel. O sea, ay, sí puede ir el chino. Que no se. No, por la verdad. Sí puede ir a servir las copas. A meseriar. Sí puede ir a meseriar. Entonces, así es como ellos depuran de alguna manera que no vaya a ser que caiga por ahí. Un chino cualquiera. Un pelito en el arroz. Que no caiga el chino, que es el de Amarte Duele aquí, con su collarín de perlas y de conchitas y su playera de los Pumas. No va a ser que se nos infiltre ahí en la familia. Hacen estos eventos. Giselle, ¿alguna vez fuiste a uno de estos eventos? No, doña. No eres todo. Fresa. Vámonos. Pues ya le dije que no soy. Cheto, al aire. Si ahora en la cama finges hasta el dolor de cabeza y por la mañana solo le ves los defectos, aún hay esperanza. Escucha a la reparadora de parejas, Silvia Olmedo, en Don Cheto al aire. Me acabo de dar un golpe ahorita en el talón. Vale. No hay más doloroso que darte en el dedo chiquito. El dedo chiquito del pie duele hasta la chiquito, ¿cómo es más doloroso, no? Sí. Pues, ¿usted se ha dado en el chiquito? Ahorita me di en el talón. Ah. Oiga, muchachos, ¿qué creen? ¿Qué? Que ya está con nosotros. Estoy viendo aquí más radiante que un amanecer. Silvia Olmedo, nuestra reparadora de parejas, que ella es, pues ahora sí que es, me preguntaban precisamente hoy sobre los libros de Silvia Olmedo que yo ampliamente recomiendo. Hay varios, el más nuevo es el de Dos Pasos de la Locura, para gente con ansiedad, depresión, y eso les va a ayudar, pero mucho, ampliamente recomendados. Silvia Olmedo, ¿cómo estamos, Silvia Olmedo? ¿Y esas greñas, hija? Esas greñas, sáquenme una foto, Said, esas somos mi perra y yo, que ya hemos mimetizado nuestra conducta durante el COVID. Ese es el look, Silvia. Ese es el look del año, ya. Claro, es el COVID look. A ver, les tengo que comentar una cosa. Primero, yo estoy muy bien y no saben la cantidad de gente, bueno, sí lo saben, que les siguen. Es impresionante la cantidad de gente que escucha a Don Cheto al aire, y esto va para Jesús, porque Jesús siempre le llaman y nunca ustedes contestan, y me dijo, por favor, yo quiero que les mande un abrazo muy grande, y ahí se lo mando, Jesús. Y es el del Uber que yo le mandé saludos, sí, la semana pasada. Ah, se lo mandaste también, claro. Bueno, pues ya, perdone usted. Saludos, bueno, a Jesús. Jesús. Y bueno, pues la verdad yo estoy muy sorprendida porque a raíz de un suceso que pasó en México, que no quiero ahora mismo contarlo porque esto que está pasando ahora mismo, este comentario que me mandó un chavo ahora mismo lo están viviendo mucha gente, muchos chavos. Y básicamente fue esto, tuvimos sexo y dice que la violé. ¿Les cuento la historia? Claro, por favor. Pero okay. ¿Cómo tienes las de poder decir que la violaste? A ver. Vamos a ver, Chino, porque hay algo que es verdaderamente interesante y esto puede salvar a muchos y a muchas. Ok, los dos estaban bebiendo, se lo estaban pasando muy bien en un bar y entonces ella estaba ya súper borracha. Y entonces él le dijo, te llevo a tu casa, ¿no?
Y entonces él la llevó a su casa y al día siguiente se levantan los dos y ella dice, ¿qué me has hecho? ¿Ok? ¿Qué me has hecho? Y obviamente había unos restos que identificaban que habían tenido relaciones. Sí, como dijera Pablo Milanés, quedaban restos de humedad. Ahí está. Allá, pero ¿a poco puedes ponerte tan borracho de no acordarte lo que hiciste? Entonces, claro, ella le dijo a él, me violaste. Y él dijo, a ver, los dos entramos en tu casa. A los dos tú me abriste la puerta, por muy borracha que estuvieras. Y ella dijo, yo nunca te dije tener sexo. Entonces, ¿no han vivido, no tienen un amigo que ha vivido una situación similar? A nivel rancho, Silulmedu, a nivel rancho, ¿por qué pues hablas así? Yo, a ver, no sé. Pero a nivel rancho, se me sale el tipli. Allá también había señoras que no querían tener intimidad con los maridos. Estoy hablando de un rancho, de caballo chico. Y yo, entre las oídas que oía yo a las señoras, porque yo era bien chismoso desde chiquillo, oía a las señoras, yo en vez platicar, y platicaban esas veces de que los maridos llegaban borrachos por ahí de la cantina o por ahí de andar en la calle borrachos, y obligaban a la mujer a tener intimidad en delante de los hijos. No. Y la mujer lloraba y no, espérate. Y así como entre no quiero y entre están oyendo los niños, pero este iba en su borrachera que perdía el sentido, pues lo obligaba. Entonces eso es violación. En que sea tu esposa es violación. Ay, don Cheto, qué moderno es usted y cuánto sabe. Claro que es violación. Claro. Claro que es violación. Y aquí se da un caso muy distinto, porque en el fondo ella está completamente en sus cinco sentidos y ya le está diciendo a su marido, no, ¿ok? No, eso es violación de tu marido, claro que sí. Pero en el este problema caso, es... No. ¿Perdón? En este caso no, pues si la morra ni se acuerda. Ah, ni la morra ni se acuerda. Okay, ahí hay un punto que tiene el señor. Sí, no. Perdón, ten cuidado con tus comentarios, señor, porque luego te pasa lo mismo que Eras de la Torre que Andrea Legarreta. Señor, sí. Yo sí, no tengo la culpa de que uno a lo mejor está bien dotado y pues no estima uno, pero. No, pero hay un punto que sí hay que ver allí. Antes de dejar a Silvia hablar, nomás que a ver un punto. Porque mucha gente sí lo ve como el chino, como decir, ok. Vamos a suponer, es como me abusaste de mí, pero como tú tampoco andas en cinco sentidos. Yo puedo decir, como el muchacho que entró allí al cuarto tuyo que tú me invitaste, yo puedo decir, tú quisiste, a lo mejor tú fuiste la que empezó y yo dije, pues vámonos. Y ahora que ya te entra, ya te entró la culpa o que no recuerdas que también pudo haber suceder eso que te digo, uh-huh. Es ahí, no está tan fácil decir si fue o no violación, porque los dos tienen una verdad distinta. Claro, y este tipo de suceso, vamos a hablar, esto está pasando muchísimo y lleva pasando toda la vida. Y en la gran mayoría de los casos, lo que la gente dice es, estabas borracha, ¿ok? Uh-huh. Y lo dejaste entrar en tu casa. Entonces, claro. pues, o sea, no te puedes quejar. Es desgraciadamente lo que la gente dice, ¿no? Entonces, vamos a empezar por partes. Y yo sé que ustedes, caballeros, muchos se han encontrado en esta situación, ¿eh? Muchos han encontrado en la situación de que los dos están borrachos, porque si él está borracho, si él no está borracho, normalmente si es tu amiga, pues dices, esta mujer está completamente borracha, ¿cómo lo voy a hacer? Pero los dos están borrachos y en ese momento, esa persona no te dice no, no te dice no, y tú te dispones a tener relaciones sexuales con ella, pero no te dice nada porque está inconsciente. Piénsenlo, toda la gente que me está escuchando, si alguna vez han hecho eso. Y yo les digo que hay muchos hombres que lo han hecho. Uh-huh. Que porque su pareja estaba, o esa mujer, porque normalmente este tipo de actos no lo comete un desconocido. Uh-huh. Normalmente es un amigo. Claro. Buen amigo que se aproveche de la situación. Es un amigo, por ejemplo, lo que le pasó a esta chica, ¿cómo se llama, Said? Naz Campos, o sea, ella se le dio esa situación y ahora lo ha dicho. Pero es una situación de un amigo, uh-huh, que se conocía muy bien, que estaba completamente borracha, es ella. Ella nunca dijo sí. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos chavitos, y esto es importante, porque yo quiero que entendamos esta situación. Uno, que tienen deformada su educación sexual. Claro.
deformada, vamos a hablar de los efectos de toda la pornografía, cómo está impactando negativamente en la sexualidad de los jóvenes y de los adultos. También de los adultos, también de los adultos. Se vuelven más maníacos. Esos que miran muy seguido pornografía se vuelven bien maníacote. Claro que sí, don Cheto. Claro. Y además piden cosas completamente irreales y luego no funcionan porque están acostumbrados a ver cosas terribles. No, entonces, sí. Yo tengo a camaradas que están metidos en eso y al rato ya andan ahí mandando videos bien feos, ahí ya de animales y todo. ¡Ay, no! Allá. Sí, ay, claro. Un día hay que hablar de eso, sí, sí. Almedo, de cómo gradualmente la pornografía así va aumentando en tu maniaquez, güey. Yo tengo una pregunta, Silvia. Sí. A ver. ¿Por qué? O sea, yo sé que es cultural, ¿no? Pero siempre, bueno, he escuchado comentarios de hombres que dicen, no, pues, ¿cómo es violación si es mi mujer? Pienso que cuando una mujer te dice no, es no. Es y, no. Y eso de que a lo mejor bajo la influencia del alcohol y eso, ¿tú creerías que lo más coherente en un hombre para evitar este tipo de cosas sería de que pues evitar tener relaciones con una chava ya cuando andan hasta el tope o que ve que no sabe de sí misma? Completamente. Y aquí es donde voy. Lo que este chico probablemente cometió es una violación gris. Y esto es un delito. ¿Y ¿ok? Y esto ya se llama violación gris. Vamos a ver lo que es. Ajá. Si tú tienes relaciones sexuales, no, o sea, si una mujer, aunque en el momento, como digo yo, las mujeres que le han, tienen las gónadas, como digo yo, azules, ¿no? O sea, ya están súper, súper, súper. Ella les ha invitado a su casa, ella les ha dicho todo, pero en ese momento dice que no, es no. Sí. Es no. En el momento que ella diga no, es no. Y esto es vital que lo entiendan, porque lo que están haciendo es violando a una persona. Se llama violación gris. Otra, si la mujer está inconsciente, también es no. También es no. Las mujeres no, es un sí, hombre. Ah, no, 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 a ver, espérame. No en esta situación, sino creo que es muy delicado decir que en esa escena. No creo que debamos de pensar eso. Si una morra te invita a su casa, entras y se... Ah, no, ahí sí, no. Dilo. Pero yo quiero contestarte con otra pregunta. La pregunta del trillón aquí es, si yo, o sea, amigos, caballeros, si tú llevas a una morra a tu casa, conocida, no, incluso novia, lo que sea, novia conocida, amiga de una noche y lo que sea, le da recta a tu cantón y ya va bien pedernal, ya va bien ida, ya va hasta las cachas, va hasta los ejes, ella va como placa de trailer hasta atrás, va como melena de Daniela Romo hasta el... y ella le abre la puerta y la ves ya vas cargando tu inconsciente y ves allí a la muchacha sola, tú solo en el cuarto, ¿qué haces? Claro. ¿Te sales como si nada o dices tú, pues ya estoy aquí, ya. Vamos a aplicar lo del rancho, eres un caballero. Yo me salgo. Lo que antes era ser un caballero, ahora es protegerte de una violación gris. Claro. Yo me salgo, pero le voy a decir la verdad, pero luego me vuelvo a regresar. ¿Cómo? A ver, espéreme. A ver. Yo llevo a Silvio al medio, yo la dejo en su cuarto y yo digo, ya me voy. Pero cuando ya llegue a la puerta digo, no. No me voy ahí. Me regreso, le quito los zapatos y la cobijo y luego ya me voy. That's cuidado. So eso, pero los... Fíjense lo que les digo. Solo los zapatos. Porque como está en estado inconsciente, a eso yo lo digo para, digamos, proteger a los hombres también de cualquier acuso. Si tú a lo mejor, por ser lindo, le quitas la ropa que está a lo mejor manchada, ella puede decir después, oye... ¿Qué hiciste conmigo? ¿Entiendes? Claro. Entonces, yo ahí solo los zapatos y la dejas durmiendo y ya está. Lo digo porque yo soy madre de un hijo. Uh-huh. ¿Ok? Y aquí el problema es que cuando tú tienes un chavo de 16 y 17 años que ha bebido muchísimo también. Claro. Don Cheto, y lo quiero comentar, Silvia, porque a veces gente como Chino no lo entiende. Puede inclusive no estar la mujer alcoholizada. Si ella coqueteó contigo toda la noche en un bar, toda la noche, se va contigo, se sube a tu coche, llegan a un motel, tú lo pagas, ella está en el cuarto del motel, se quita la ropa, y si cuando ya está en la cama ella dice que no, siempre y tú no prosigues, es violación. Exacto. Sí, es cierto.
Es que más, les comento un caso, y es que el caballero en cuestión es conocido porque tiene un miembro exageradamente grande. ¿Quién está hablando de mí? El negro del WhatsApp. El negro del WhatsApp. A ver, ¿a cuál caballero en cuestión? ¿Cuál caballero? Impresionante. Impresionante, no, es assassinating. O sea, te mata. O sea, a mí es una espada de Damocles. Entonces, este caballero, ¿qué le pasa? Que cada vez que se enfrenta a una relación sexual, esto es un caso real, pues cuando desenfunda la espada, dice, no, yo no puedo con eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento, cuando la mujer dice no, ahí se enfada y como está borracho, las viola. Las viola. ¿Qué pasa? Ellas, y eso le pasa a muchas chavas. Las amarra con su miembro. ¡Ay, le sobra para violar la figura! ¡No! ¡El helicóptero! Claro. Sí, entonces, Cheto, ¿qué se sentirá que pase eso? No, pero fíjense, en ese momento, ¿qué les pasa? Y hay muchas chavitas que les ha pasado eso, muchas más de las que pensamos. En ese momento, ellas se callan, porque todo el mundo va a decir lo mismo que lo que le pasó a Naz. Pues estabas borracha, tú te lo buscaste, ¿no? Perdón. A ver, estar borracho es muy peligroso, pero no solo porque te vayan a violar, sino porque tú no estás en control de ti mismo, ¿ok? Pero que eso le dé el derecho a otra persona a abusar de ti sexualmente, porque tú no estás consciente, no. Entonces, ¿qué les voy a decir a los caballeros? Yo me tengo que poner, o sea, dentro de todo esto, vamos a tener que entender. Muchos me dicen, es que, claro, ¿y qué pasa si yo soy el borracho y ella no? A ver, normalmente, si tú estás completamente borracho, la probabilidad de que te fuercen a tener una relación sexual es mucho más baja, que se puede dar, ¿eh? Claro. Que también hay algunas de todo. Que ustedes se pueden sentir rebozados como una croqueta, ¿no? Y también eso es abuso sexual, ¿eh? Hay mujeres que también les pueden abusar sexualmente. Eso pero te iba a decir. La en sí, pues no se puede dar porque, o sea, la penetración es muy difícil de que se dé porque cuando un hombre está completamente borracho, pues el miembro viril pues no está a todo gas, vamos a hablar claro. Así. Pero sí a ustedes también pueden ser abusados o violados por otro hombre. O por otra mujer, dice aquí me escribió un chavo, Silvia, que dice, aprovechando, dice la doctora, dice, cuando un hombre también dice que no, también es violación. No, claro dice, que sí. Porque luego le empiezan a hacer bullying a nosotros cuando sucede eso, como diciendo, no eres hombre. Claro, toda la razón. Pero macho, ¿cómo macho alfa? No sé. No, sí, chino. No seas así, chino, neta. No, sí. O sea, es que es verdad. O sea, y hay hombres que les ha pasado. Hay hombres que les ha pasado que realmente se quedaron borrachos y se sintieron. Es que esa sensación de que alguien se ha aprovechado de ti, que ha tenido la propiedad de tu cuerpo porque tú estás en un estado de indefensión o estás borracho, es muy dura, de verdad. Psicológicamente te deja traumado. ¿Qué hizo conmigo? ¿Qué no hizo? Otra cosa que pasa, y ojo, y les digo, esto que pasa no lo practican más los homosexuales, son hombres llamados heterosexuales que abusan sexualmente de otros hombres. Y claro, o sea, es lo que voy a preguntar al chino. Si tú estás borracho y una morra te abusa de ti, ¿es violación? ¿O dices que no es violación? ¿Y qué tal si estás borracho y un vato abusa de ti? ¿Ahí sí es violación? No seas doble moral. Claro, claro. Pero fíjense, las violaciones, y esto es curioso, es un dato que mucha gente desconoce, de un hombre hacia otro hombre, muchas veces se dan por un hombre heterosexual. O sea, el que viola es el heterosexual. ¿Me explico? O sea, claro. esa discriminación, o sea, se da más entre aquí, cuanto más reprimida tenga tu sexualidad, ahí está. Entonces, el que viola y el viola, o sea, es una situación bien compleja. Entonces, pero, ¿qué les quiero decir? Hay algo, chino, en parte los hombres, yo no hablo de culpa, porque a mí esa palabra no me gusta, pero vamos a entenderlo. Lo que estamos viendo constantemente en la pornografía es situaciones de sexo en la que se fuerza a la mujer. Ajá. Y eso se ve sexualmente erotizante para los hombres. Les ponen, ¿ok? Y esto es muy terrible, porque muchos chavos ven como natural el que la mujer diga no, se resista, y luego la hagan sexo, ¿no? Y eso lo ven natural porque lo ven en el porno. Entonces no lo ven tan raro
que la otra mujer diga que no o que se calle. Pero eso está mal, eso es una violación. Cuidado, caballeros. Cuidado, chavitos. Cuidado de 16 y 17 años, 18, porque están muy vulnerables. Los hombres hasta los 21 años, su corteza prefrontal no funciona tan bien, no está tan madura y toman decisiones muy emocionales. Entonces, es importante que igual que un hombre o un asesino, dices que le asesiné o lo asesiné porque estaba borracho, ¿eso te exime del asesinato? No. Lo mismo pasa con una violación gris. Aunque tú digas que estás borracho, el acto, el delito, lo has cometido. Claro. Pero totalmente. En este caso, cuando tú empezaste, dijiste, si los dos están borrachos, yo creo que ahí no. Si los dos están borrachos y ella está sin sentido, ahí sí es violación. Si los dos están borrachos y ella en el último momento dice que no, ahí es violación. Tanto si está sin sentido, ¿ok? Por eso es muy peligroso. Y hay una línea gris muy... A ver, yo estoy pensando como mujer y como mamá. ¿Me explico? Y como mamá, porque recuerden que a los hombres les cuesta más leer las señales para verbales y corporales, ¿ok? Pero ¿sabes, entonces, ¿sabes qué, Silvia? Acabas de dar el clavo en algo. Tú dices como mamá. Si tú eres mamá de un niño, tendrías que ponerte en esta situación para que tu hijo no vaya a salir en algún momento afectado por esto. Y además, claro. El problema es que en Latinoamérica, en México o aquí en Estados Unidos con las familias latinas, a veces la educación sexual radica nada más en decirle a los hijos ponte condón y no es suficiente. Totalmente de acuerdo. Ahí está. Todas las mamás que me escuchen, mi hijo tiene 14 años. Es enseñarles desde ya que cuando es no, es no. Y con alcohol, cuidado, no se debe de hacer nada ni bajo los influjos o, perdón, la influencia de cualquier droga. No, ¿ok? Porque no eres capaz de leer las señales del otro. Igual que el que está borracho no puede manejar porque verdaderamente no está en control del coche o del carro, una persona que bebe no está en control, no puede leer las respuestas de la otra persona y no puede controlar su propia respuesta. Yep. Qué fuerte. Qué fuerte, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Silvia Olmedo. Ahora sí que siempre aprendemos. Ay, como dice, una cachetada ahí de verdad con guante de seda. Muchísimas gracias, Silvia. Te queremos mucho. ¿Cuáles son tus redes sociales, amiga? Son Silvia Olmedo. Un abrazo muy grande a todos. Ay, Silvia Olmedo, cada que la veo suspiro. No sé por qué. ¿Qué le pasa a mi corazón? Como que me da un suspiro. Ay, perdón, que me voy a poner súper guapa y lo van a ver. No, pero mire, no. Si un día yo y usted tenemos una cita... No se vaya a aprovechar de mí porque yo soy muy frágil. Ya lo sé, pero pues solo dígame no. Y no se me emborrache. No pierda el sentido, no pierda la consciencia y luego lo que pase, pasa. Sí, pero no me puede decir. Si me dice que no, yo le respeto. Machaca, no se raja, viejón. No, yo soy no lo hagas. Yo no, a ti, Silvia, no. Silvia, ¿y Tati? No, es no. Solo platiquemos, no. ¡Ay, Don Cheto! Don Chetito. Ya nos vamos. ¿A poco ya nos vamos? Ya, Don Cheto. Ay, hay que quedarnos otro ratito. Se le fue como agua. ¿Eh? Sí, ¿verdad? Hablando. Ay, si quiere otra hora con la socia, hombre, no hay bronca. Ay. No, me decía, andamos bien, vale, ando bien gustosido. Yo, ¿cómo estamos, familia? Al puro millonzán. Qué bueno. Vamos. Pues ya nos andamos yendo tú, ya nos andamos yendo. ¿Hoy va a tener clase de portugués o qué onda con eso? Ah, hoy voy a tener clase, no. ¿No? No, o sea, no tengo así bien, así todo el día, pues, ¿verdad? No tengo todo el día. ¿Cada cuánto las tiene o cómo funciona su clase? Pues ahí ando, o sea, ahí de ratitos que tenga chance, ¿sabes? Luego bajé una aplicación ahí, estoy ahí aprendiendo. Ay, mire, qué bonito, Don Cheto, que a su edad todavía le esté echando ganas a aprender cosas. Eso pues me motiva. Sí, chango, no, aunque no aprendo nada, vale, todo se me escurri. Chango viejo, no aprendo trucos, aromas nuevas, pero ahí ando poquito, pues tampoco quiero ser así un traductor. Pero tiene que ser constante, pero señor, para que aprenda. Sí, pues, pero entender poquillo, pues, ahora, poquillo. Si va a aprender portugués, ajá, tiene que aprender. ¿Por qué no aprende español? ¡No!
No. Okay. Si va a aprender portugués, tiene que aprender a bailar samba y aparte se tiene que jalar para Brasil, porque no nomás va a aprender Brasil, o sea, portugués en vano. Tiene que hacer su viaje. Tengo que ir a Brasil, conocer, sí. Pero ya bien, para cuando vayamos todos, yo ser el traductor allí, Desde ahí, como que chininho de nacimiento, aquí chininho ahí, el nalguinha falsa, de naga falsa. ¿Edad? ¿Quién es ese? Un nalga falsa. Así te van a decir allá, un nalga falsa. ¿Edad? No, mejor Nalgariño. Un Nalgariño de nacimiento, aquí Nalgariño de nacimiento. Aquí tenemos también a la chiquiña. Y es el Bravo, y acá este monote acá, ahí García Solís, ¿verdad? Bueno. Ya, vámonos, porque está diciendo puras... ¿Puras qué? Nada, no puras sé qué. Nada. ¿Puras qué? Nada, ya vámonos. Ya arreglaste ese diente, chino, es lo que has de ser, vale. Ay, nos vemos mañana, los quiero mucho. Ya arreglaste ese diente, ya. Acepta que te hicieron un mal jale, acepta. Arréglatelo. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Que al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo bofón. Hasta mañana. Esto fue Don Cheto al aire.